que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Sí, Lee.
profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero.
misterio, el clamor del Hijo del Hombre fue: Padre, glorifica tu nombre. Y una voz vino del cielo diciendo: nosotros, oh Jehová.
después de las siete edades de la iglesia. Una vez más en los días de la manifestación del Hijo del Hombre, clamamos: Padre, glorifica tu nombre otra vez, porque han de decir las gentes dónde está ahora su Dios. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria. Pero hemos captado la visión que Dios le dio al séptimo ángel. Sabemos que la novia del Cordero pasará una vez más, una vez más. La gloria postrera será mayor que la primera. Siete sellos nos redimen de Eva hacia tu nombre, Señor Jesús. Nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria por tu amén, amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde, y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por este glorioso día que nos ha mandado a existencia. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más nos sometemos ante tu presencia, Señor, sabiendo de que esta palabra nos llevará o nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad. Oh Padre, fuimos traídos de allí, oh Padre. Nos encontramos en este punto de la tierra y a esta hora, Señor, en gratitud tuya, oh Padre, queremos acercarnos humildemente a hacer un compañerismo contigo, oh Padre amado, sabiendo de que son los últimos días, los últimos momentos que estamos viviendo aquí en la tierra, oh Señor. Tú has cumplido toda tu promesa, Señor, en la Biblia. Lucas 17:30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, oh Padre. Y aquel personaje entró en la escena, oh Padre, y vino a abrir
los misterios, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Y hoy, oh Padre amado, es nuestra realidad donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Oh Padre, muchas gracias por ese privilegio. Bendice grandemente al alma, al corazón que estará en esta tarde lecturando y escuchando, oh Padre. Señor, permite que cumplamos como dice tu palabra, Señor, que ni siquiera una coma, un punto pasará de la ley, Señor. Todo se ha cumplido. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Influencia. Servicio realizado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, el día 15 de marzo del año 1964. Nos habíamos quedado ya en el inicio. Iniciamos en los párrafos 11, dice: Entonces le pregunté esto, dije, si yo tuviera una jarra de agua y pongo un vaso aquí y estoy derramando agua de esta jarra al vaso y llega a llenarse a la mitad y luego yo sigo echando el agua y luego empieza a bajarse, científicamente dígame a dónde se va el agua. Ven, yo dije, cuando yo era un niño chiquito de 16 años, yo comía la misma comida que como ahora. Frijoles, pan, papas, carne. Dije, cada vez que comía, ¿qué hacía? Construía células de sangre. Yo llegué a ser más grande y más fuerte todo el tiempo. Y cuando llegué como a los 22 años, como más y mejor ahora que en aquel entonces, porque en este tiempo no tenía para comérmelo, pero como más y mejor que antes. Ahora me hago más viejo y más débil, y aún así, aquella comida construye células de sangre. Estoy agregando vida nueva cada vez y bajando todo el tiempo. Es una cita. Vamos a cumplirla. La cita es con Dios. Así es, vamos a hacerlo. Uno no puede comprobarle a Dios científicamente. Uno solamente le cree a Dios y lo cree de acuerdo con su palabra. Párrafo 12. Ahora, en esta tarde, quiero agradecerle a cada uno de ustedes. Esta linda hermanita aquí en el piano está por aquí. Y todos ustedes, los ministros, cada uno de ustedes, Dios les bendiga. La noche no sería demasiado oscura. La lluvia no caería demasiado fuerte, de lo que los ayudaría si pudiera. Antes decía que vendría, pero ahora hay demasiados. Yo he estado por todo el mundo, ven, y está por todos lados. Pero solamente hábleme por teléfono y escríbame una carta. Les mandaré un paño de oración, lo que pueda hacer. Todo absolutamente gratis. No hay dinero en esto, ven. Yo he mantenido mis reuniones así para que pudiera venir donde no tuvieron dinero. Tuve una reunión aquí hace poco en un tabernáculo donde solamente cabían 20 personas, dos noches de reunión. Era horrible, a unos 10 bajo cero, pero el Señor me mandó allí y pasaron grandes cosas. Yo no tengo grandes programas, radio, televisión, todas estas otras cosas. Otros hermanos tienen esto. Quizás sean hombres inteligentes, intelectuales. Ellos saben qué hacer y el Señor lo está concediendo, como Oral Roberts y otros así que tienen que tener miles de dólares al día porque no puede operar de ninguna otra manera y es por una buena causa. Y esto no es lo mío. Yo quería que lo mío se mantuviera pequeño y humilde, donde sea que pueda ir y donde sea que Dios me llame. Yo no tengo nada que me estorbe así. Solamente me voy donde sea que esté. Esto es mi ministerio. Oren por mí, que el Señor me ayude a guardar la fe y no mirar hacia atrás, mirar hacia adelante a donde voy, no mirar a donde he estado, mirar hacia a donde voy, olvidando lo que queda atrás y prosigamos la meta del supremo llamamiento en Cristo. Párrafo 13. Yo quiero leer algo de la Biblia de Dios hoy. Escogí un pequeño texto porque les dije que iba a bajar y orar por los enfermos en esta tarde.
y los que tienen tarjetas de oración y los que quieren que oremos por ellos, así será, haremos esto. Y yo siempre intento de cumplir mi promesa. Ahora, alguien cuando dice que dice, pues usted prometió estar en cierto lugar. Yo no dudo de que hay 4 o 5 lugares en los Estados Unidos aquí donde debo estar hoy, donde alguien dijo que yo estaría allí. Yo nunca dije que estaría allí, pero ellos lo dicen, ven, lo ponen en el periódico y me llaman a la casa todo el tiempo. Pues, ¿qué pasó? Lo dicen a la esposa o de algunas que trabajan en la oficina. Pues él debía de haber estado aquí, lo anunciaron aquí. Pues el anuncio está en el periódico. Yo ni sé nada de ello. Yo no puedo hacer nada de esto. Yo solamente soy responsable por lo que digo yo mismo. Amén. Párrafo 14. Entonces ahora en esta tarde quiero que todos otra vez, si quieren, se pongan de pie para la lectura de la palabra. Y vamos a intentar de salir en como una hora más, si el Señor quiere. Entonces pueden estar frescos para ir a la iglesia en la noche. Y la razón por la cual tenemos estas reuniones del domingo en la tarde es para no robarle a nadie de sus iglesias. La gente que quiere que oremos por ellos aquí, los enfermos y afligidos, pues siempre podemos orar por ellos. Luego no interrumpe su servicio. No importa, hay muchas veces que hay hombres que no estoy de acuerdo con ellos y ellos no están de acuerdo conmigo. Pero si no puede estar sobre la tolerancia y sobre los pensamientos de mejor compañerismo y cosas, entonces no digo nada al respecto. Si no puede estar en desacuerdo con un hombre, pero mucho, si no puedo poner mi brazo alrededor de él y saber desde el corazón que es mi hermano, entonces no debería estar hablando con él. Párrafo 15. Ahora, en los que quieran voltear en sus Biblias, volteen a Isaías, el capítulo 6. Yo quiero leer de allí en esta tarde, por el último culto, tomar un texto. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor, que decía, ¿A quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Para poder decir, inclinemos los rostros. Señor, lleno de gracia, toma estas palabras y que la meditación de nuestro corazón ahora sea aceptable para ti. Que el gran Espíritu Santo se mueva en los labios del locutor y los oídos del oyente. Que juntos puedan traer honor a tu nombre por medio de tu palabra, porque lo pedimos para la gloria de Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 17. Yo voy a fijarme ahora para que tengamos tiempo suficiente para el servicio de oración. Ahora escuchen con atención mientras intento con estas pocas escrituras y notas aquí que he apuntado aquí para hablarlo. A veces yo estoy cansado y agotado. Yo nunca, donde apunto una escritura, sé que puedo recordarlo, pero últimamente ha estado que a veces olvido, no puedo recordarlo. Entonces solamente lo apunto aquí, algo pequeño como cierta escritura. Yo sé que lo que significa y solamente sigo de allí y adelante. Yo quiero hablar sobre el tema de influencia. Ahora, saben,
Hay alguien que usted está influenciando. Su vida es una carta escrita, leída por todos los hombres. Así que si su vida no cuadra con su testimonio o su testimonio cuadra con su vida, mejor dicho, entonces ahí está poniendo un tropiezo en el camino de alguien, porque alguien le está viendo. Algún niñito está viendo a su madre, viendo a su papá. Párrafo 18. Aquí hace unos años leí un pequeño artículo en la temporada de Navidad que era: me calentaba el corazón de pena. Cuando un tipo salía, había salido y era un buen hombre, él casi no tomaba. Pero había salido en la temporada de Navidad y visitando a sus colegas y todos le dijeron, Juan, toma solamente un traguito. Y de casa en casa tomó demasiado. Y él tenía que llegar a casa. Y cruzando el parque, su hijito estaba con él. Y él no le veía al niño. Y volteó y miró. Y el muchachito iba de un lado a otro. Y el papá esperó hasta que el niño le alcanzó. Él dijo, ¿por qué vas por todo el parque, hijo? ¿Por qué caminas así? Él dijo, papi, intento de caminar en tus huellas. Y así es, ven, el pequeño. El hombre le cargó al niño y se sentó. Y le cargó en sus brazos. Dijo, Dios, perdóname. Yo quiero caminar derecho para que mi hijo detrás de mí camine derecho. Y esto es lo que queremos hacer como cristianos. Queremos caminar como cristianos, vivir como cristianos, hablar como cristianos. Hace muchos años, cuando había esclavitud en el sur, allí en Kentucky y Alabama, y allí de donde vengo yo, antes tomaban a la gente de color y los vendían en subastas, en una subasta, como si fueran autos usados o algo. Yo no creo que ningún hombre debe ser un esclavo. Dios le hizo al hombre y el hombre los hizo a los esclavos. Y solían pasar y comprarlos. Igual como uno compraba un auto usado, conseguir un recibo y todo. Era una cosa terrible. Entonces ellos, un día había un comprador que vino, un agente, a una hacienda que tenía muchos esclavos. Y él dijo, ¿cuántos esclavos tienes? Oh, dijo, como unos 150 allí afuera, creo. Dijo, ¿puedo ir a verlos? Dijo, claro, estás en casa. Entonces él salió para ver a los esclavos. Y cuando miró alrededor, se dio cuenta que aquellos siempre estaban tristes. Ellos, los boas, los trajeron de África y los bajaron allí afuera en Cuba y luego los mandaron aquí al sur y los vendieron como esclavos. Y ellos sabían que nunca iban a llegar a casa. Ellos sabían que nunca iban a ver a su padre y madre, jamás, ni sus hijos, esposa y así. Eran víctimas de las circunstancias que ellos no crearon. Y aquí estaban lejos de casa y tristes. Y a veces tenían que usar látigos y pegarles, igual como a una bestia, ganado y bueyes, caballos y cosas. Y así hicieron que trabajaran. Párrafo 20. Y se dieron cuenta, este agente se dio cuenta de que había uno de los esclavos que no tenían que pagarle. Pues él tenía la cabeza para arriba, sus hombros rectos, y estaba muy preciso siempre. No tenían que hacerle nada a él. El hermano Branham chasquea los dedos. Él hacía el trabajo. Entonces el dueño de los esclavos dijo, el agente le dijo al dueño, dijo, me gustaría comprarle a este esclavo. Él dijo, oh no, dijo, él no se vende. Él dijo, pues, ¿por qué no se vende? Dijo, ¿qué? Dijo, ¿qué haces? ¿Por qué él es así? Dijo, ¿es el jefe de los demás? Dijo, oh, no, él es un esclavo. Dijo, ¿lo alimentas diferente que a los demás? Dijo, no, todos comen en la cocina juntos. Dijo, solamente es un esclavo. Él dijo, pues, ¿por qué él se porta diferente que los demás? Dijo, ¿sabes?
Yo me solía preguntar eso también hasta que me enteré que en su patria, en el África de donde vienen, su padre es el rey de la tribu. Y aunque sea un extranjero lejos de casa, pero él sabe que es el hijo de un rey. Y él se porta como tal. ¡Oh, vaya! ¿Qué deberían hacer los cristianos? Somos hijos e hijas del rey, aunque seamos extranjeros. Portémonos como hijos e hijas. Mujeres, dejen que su cabello crezca, dejen que de poner esa ropa que ponen, inmoral y cosas. Hombres, regresen a donde un hombre debe estar. No, pórtense como hijos e hijas de Dios. Usted es un extranjero aquí, pero recuerden, somos los hijos del rey. Miren la influencia que aquel hombre tuvo sobre los demás. Su moral le sostenía las esperanzas de los demás. Amén, hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando en este preciosa tarde este mensaje titulado Influencia, servicio realizado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, el día 15 de marzo del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Influencia. Párrafo 21. Nos enteramos de que este rey Usías era un pastor en los días de Isaías, el profeta. Isaías era un profeta. Los profetas nacen. No es solamente ponerse las manos y hacer los profetas, nacen preordenados de Dios. Dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Amén. Hay un don de la profecía en la iglesia y debe de ser probado por tres personas antes de que la voz alguna vez sea escuchada entre la congregación. Pero esto es solamente el don de la profecía. Pero un profeta es absolutamente ordenado con, así dice el Señor, desde la niñez y adelante. Isaías era un profeta del Señor y él fue llevado al templo. Y él tenía, este Usías, este joven pastor, tenía una gran influencia sobre este joven profeta. Porque Usías, en el segundo de Crónicas 26, nos dice que él había vuelto el rey de Israel cuando apenas tenía 16 años. Su padre Amasías murió y él tomó su lugar para reinar, como era costumbre que el hijo seguía del rey. Y ellos lo tomaron y le hicieron rey cuando apenas tenía 16 años de edad. Y tuvo a su padre Usías, Amasías, era un gran hombre. Él era un hombre piadoso y teniendo este padre piadoso, pues lo hizo hacer la cosa correcta, porque fue influenciado por su padre. ¿Ven? Hoy en día no se puede esperar que no tengamos más como Oswald y Jack Ruby. Miren, yo dejé a mi hotel hace poco. Y qué montón de borrachos californianos que estaban allí afuera, acostados allí afuera. Las mujeres desnudas allí con solamente una correa alrededor o algo así, allí afuera. Y un hombre tomando whisky con hielo y cosas así y haciendo escándalos, cayéndose alrededor de la alberca. ¿Cómo pueden esperar que sus hijos jóvenes allí en el patio jugando lleguen a ser algo más que un Oswald o algo así? Es la influencia que está puesta delante de ellos. Los Estados Unidos está podrido hasta el núcleo. Ella va a cosechar lo que sembró. Un Dios justo no puede dejar que salga con nada menos. Usted dice, ¿es usted un estado? Yo ciertamente soy estadounidense. En los campos, en Alemania, en Japón, hay tumbas americanas marcadas por todo allí. Mi pueblo, los Brahman,
mi pueblo, los Branham. Y si yo tuviera que ir, daría mi vida por ella. Pero déjenme decirles algo. Necesitamos un revuelo, esta nación. Las cosas que antes teníamos, las hemos perdido. Y estamos intentando de vivir sobre la reputación de lo que hizo alguien más. Vamos a cosecharlo. Dios le hizo a Israel un pueblo tras su propio corazón. Él lo hizo cosechar. Y nosotros también cosecharemos por lo que estamos haciendo. No tenemos nada más delante de nosotros, más que cosechar. Hemos cruzado la línea de la gracia y la misericordia y no queda nada más que la cosecha. Marquen esto en sus Biblias. Yo soy un anciano, pero marquen esto y averigüen si es la verdad o no. Quizás cuando yo no esté y más, van a encontrar que estas palabras son ciertas. Vamos a recibirlo. Nos pesaron en balanza y fuimos hallados faltos y no hay salida. Así es, hemos cruzado aquella línea. Uno tiene que cosechar lo que siembra cada vez. Entonces, este joven tenía tanta influencia sobre este. El joven rey era una influencia para el joven profeta. Y él se apoyaba en el brazo de este profeta, porque él sabía que era un profeta y él lo tenía con él todo el tiempo y para sacar su influencia de sus visiones y así de Dios para saber cómo manejar su reino. Y lo hizo un gran hombre. Él ignoraba la política del día y las opiniones populares y servía a Dios con un corazón puro. Esto es el tipo de presidente que necesitamos nosotros. Esto es el tipo de líder que necesitamos sobre el pueblo de cualquier nación, donde sea. Su reino era junto a él de Salomón. No había nada. Dios solamente le bendecía y no guardó ninguna bendición porque le servía. Y esta era una gran ayuda para el joven Isaías, porque él había visto cómo Dios les bendecía a los que eran fieles a su palabra. No importaba lo difícil que era mantenerse fiel a aquella palabra. Y es un ejemplo hoy en día también para nosotros, para mantenernos fieles a la palabra. Y era una gran influencia para él. Ahora, él sembró viñas y era un pastor. Y tenía todo tipo de rebaños y viñas. Y si usted quiere leer allí en Segunda de Crónicas 26 y diferentes lugares de la Escritura que hablan de Usías, él era un gran hombre. A él le encantaba la naturaleza y qué buen hombre. Dios bendecía todo lo que hacía. Solamente prosperaba y seguía. Y ninguna nación le molestaba. Ellos le tenían miedo y porque servía al Señor Dios que estaba con él, no porque le tenían miedo a su fuerza militar, pero le temían al Dios que él servía. Esto debería ser nuestro memorial. En Dios confiamos, dice en nuestros billetes, ¿no? Pero a veces lo dudo. Ahora, pero pasó todo esto, y aquí muestra un ejemplo. Me gustaría sacar de esto en esta tarde para mostrar cómo Dios puede bendecirle a un hombre y hacerlo un gran hombre. Pero, ¿saben? Cuando este rey se sentía seguro, llegó a un punto que estaba completamente anclado y no había manera en que pudiera fallar. Se levantó con el orgullo. Es cuando se tropezó. Esto es lo que tropezará a cualquier hombre. 26. Yo pienso que esto es lo que le pasa a mucha de nuestra gente hoy en día. Nos levantamos. Pienso que esto es lo que causa que nuestras organizaciones hagan lo que hacen. Consiguen una mejor clase de lo que le dicen. Una mejor clase de personas, más intelectuales. Ellos piensan, vaya, sus escuelas, todos sus ministros educados, hasta la preparatoria y la universidad. Dos
3 años de psicología, les dan exámenes mentales y de las ondas cerebrales y todo para ver si le cuadran al caso. Y a veces no saben más de Dios de lo que un conejo sabe de las raquetas. Así es, correcto. Esto mental no tiene nada que ver. Es el poder del Espíritu Santo. No está en la mente, se encuentra en el corazón, correcto. Pero ven, nosotros luego se levantan. Nosotros vamos a la mejor iglesia del pueblo. Nosotros pertenecemos a la primera iglesia. Pertenecemos donde asiste el presidente municipal. Nosotros pertenecemos a esto. Y todas estas cosas allí, ¿ven lo que es? Luego la gente simplemente no aguanta de escuchar a esto. Piensan que uno es una persona terrible, pero lo que es, no hay lugar para que el simiente se ancle. No hay dónde acostarse, solamente piedra. No puede agarrarse. Los pájaros vuelan alrededor y lo levantan, dice la Biblia. Pero cuando este rey se levantó y se sentía seguro, él se levantó en el orgullo. Me doy cuenta muchas veces de que vemos a las personas, los evangelistas, llegará a un punto de que han sido acusados de muchas cosas y quizás algo es cierto, de tomar y así. Lo que es, yo pienso que construyen un pequeño reino alrededor y piensan que la gente los quiere tanto que no hay manera para que aquellas personas puedan hacer lo que quieran y la gente lo ignorará. Quizás la gente sí, pero ¿qué de Dios? Esto es donde fallamos de ver. Es Dios quien está viendo. Es Dios que está viendo. ¿Ven? Dios lo sabe. Cuando uno ve la verdad y la luz y la rechaza, Dios sabe lo que han hecho. Uno nunca va a avanzar hasta que regrese a este punto otra vez. Uno no puede pasar por arriba. Tiene que regresar al mismo punto. 28. Él se levantó tanto en la mente y se sentía tan seguro en sí mismo y todo. Tanto hasta que intentó de tomar el lugar de un ministro. Él intentó de ir y ofrecer el incienso, como nosotros sabemos en la Biblia, quemar el incienso, que solamente un levita debería hacerlo, un sacerdote que era ungido para este trabajo. Él intentó tomar su lugar. Y aquí tenemos la influencia de este rey, para dejar a la gente saber que esta imitación carnal el uno del otro hoy no es del Señor. Ustedes no están ordenados para tal. Usted nunca va a tomar el lugar de otro hombre y otro hombre no puede tomar su lugar. Busque su lugar y more allí, ¿ven? Él pensaba, pues ahora yo, bendito sea, yo soy un rey. Y el Señor ha sido bueno conmigo. Yo puedo hacer esto. Yo tengo esto. Este es mi ministerio. Y luego se enteró de que en seguir así e intentar de pasar por arriba y sobrepasar donde Dios le estaba bendiciendo. Si usted es un buen laico, sea un buen laico. Si usted es una buena ama de casa, si Dios le ha bendecido como ama de casa y le ha hecho leal y fiel, hermana, solamente siga siendo esto. No empiece a pensar que Dios le llamó para ser una predicadora y una diácona o algo más. Y usted haga lo mismo, hombre. Donde sea que Dios le ha bendecido, more allí, porque allí es donde le ha colocado. Amén. Solamente haga lo que Él le diga y a ver dónde le bendice. Pero nunca trate de meterse. Esto es una raíz del Pentecostés. Cuando la señora MacPherson, mientras yo leía su libro, yo no era un ministro en sus días. Y decían, cuando salía en la plataforma con estas como alas, ¿saben? O saben, un tipo toga así. Cada predicadora usaba lo mismo.
Cada una de ellas cargaba una Biblia en la misma manera que la señora McPherson. ¿A veces escuchan a estos programas en el radio? Cada uno, Dios le bendiga, muy buen hombre. Un Billy Graham. Son imitaciones carnales. 30. Yo estaba leyendo la historia de Martín Lutero y la historia dijo, no era tanto misterio que Martín Lutero podía protestar a la Iglesia Católica y salir con lo suyo, pero para mantener la cabeza arriba de todo el fanatismo que siguió a su avivamiento, así es, manténgase limpio y claro en su llamamiento, quédese con la palabra de Dios y no se mueva para nada, y quédese, more en su llamamiento. Si él le da un trabajo allí como un campesino, hágalo bien. Si Dios le bendice en esto y paga sus diezmos y lo que sea, sus ofrendas para ayudar que siga el ministerio. Si él le hizo un mecánico y le bendijo en este trabajo, quédese con él y dele gracias por ello. ¿Ven? Solamente más donde Dios le llame. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Linda, Dios le bendiga en la lectura. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Influencia, servicio realizado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, el día 15 de marzo del año 1964. Continuando con la lectura en los párrafos 31, dice: Encontramos aquí una influencia. Y cuando intentaron de corregirlo, el ministro corrió tras él y dijo: Oiga, espere un minuto. Usted no fue llamado para esto. Oh, pero se enojó, pues estaba listo para cortarle la cabeza. Ven, hay otra cosa que tenemos que saber. No importa cuánto Dios le ha bendecido, usted no tiene el derecho de reprender al ungido del Señor o decir nada en su contra. Así es, Dios es el que se va a encargar de esto. Si ellos necesitan una reprenda, que son sus hijos, usted déjelos en paz. Usted no debe de hacer esto, ven. Y cuando uno dice a la gente de sus pecados y decirles que están haciendo algo mal, salgan. No intenten llegar al cielo por medio de un sistema organizacional o algo. Vaya, pero quieren perder el control. Sí, lo hacen. Quieren encontrar una falla con uno. Ni siquiera se sientan a escucharlo. Se levantan y salen y mal portados. Y solamente actúan de cualquier manera. Ven, esto muestra en primer lugar que los criaron mal en su comportamiento. Claro que sí. Pero nos enteramos de que este tipo había llevado esta actitud en la cosa que hizo. ¿Qué le pasó? El Señor le infligió con lepra allí en el mismo edificio. ¿Y qué tipifica la lepra? El pecado. Incredulidad. No hay ningún pecado más que la incredulidad. El que no crea ya ha sido condenado. Y el pecado es la única incredulidad que hay. Yo estaba predicando una vez en una iglesia metodista y dije, fumar cigarrillo no es pecado. Cometer adulterio no es pecado. Tomar el nombre de Jehová no es pecado. Era demasiado para una hermana. Ella se levantó y dijo, por favor, dígame, reverendo Branham, ¿qué es el pecado? Yo dije, la incredulidad. Uno hace cosas, estas cosas porque no cree. Así es exactamente. La razón por la cual rechaza caminar en la luz de la palabra es porque no cree la palabra. Esto le hace un incrédulo. Párrafo 33. Un hombre me dijo, no me importa cuántos casos me muestre y cuántos casos el médico me muestre de diferentes sanidades. Dijo, yo no creo en la sanidad, no es cierto. Yo dije, claro, no fue enviado a los incrédulos, solamente fue enviado a los que creen. Solamente es para los creyentes. Dijo, al que cree, todo le es posible, no a él que no cree. Y una mota de incredulidad en la palabra de Dios y se quedará fuera del reino del cielo. Le sacó a Eva, causó todos estos problemas una vez. Pervertir un poquito a la palabra. Uno tiene que quedarse directamente con esto, con lo que dice.
Párrafo 34. Ahora, nos enteramos que este hombre se hizo orgulloso y arrogante, y su cara se puso roja. Y luego se volteó a decirle a estos sacerdotes, y la primera cosa que sabe, le brotó la lepra. Justo allí, en su ira, fue afligido. Nunca se recuperó. ¿Qué? Por no creer la palabra de Dios que intentaban decirle. Hay un verdadero ejemplo en esto. Noten, él no creía, y en su ira, él fue afligido con la lepra y se murió afuera en su propio hogar. Nunca fue permitido que en el reino ya más, el lugar del rey. Su hijo tuvo que tomar su lugar y ayudar lo mejor que podía, y él quedó así hasta morir. Ahora ven, nunca se recuperó. Párrafo 35. Jesús dijo: una palabra en contra nunca será perdonado. La palabra, ni en este mundo ni en el venidero, es imperdonable. Entonces, ¿ven por qué el mundo está listo para la destrucción? Los grandes evangelistas y cosas que han cubierto la tierra con el evangelio se han reído y burlado de ellos y todo lo demás. No queda nada más. No hay manera de que pueda regresar. Han blasfemado al Espíritu Santo y burlado de él y todo lo demás. Y no hay manera de que pueda regresar. Tiene que ser pagado. No hay salida. Dios es justo, sería en contra de su justicia, en contra de su ser lo que es. Y ahora se tiene que pagar. Párrafo 36. Entonces este rey nunca le importó cuánto Dios le amaba, cuánto gran hombre que era, cuántos títulos tenía. Aún él hizo el mal y tuvo que cosechar lo que sembró. Y cada hombre tendrá que hacerlo. Entonces era una lección al joven profeta. Luego era un verdadero lección. Por eso Isaías aprendió que Dios ordena a su hombre a su lugar, él mismo. No es lo que otra persona ordene. Dios ordena a un hombre que haga su trabajo. Ahora lo ordena a su lugar. Él no debería intentar de tomar el lugar de otro. La visión, la cosa era tan grande hasta que le motivó a este profeta que fuera al templo para orar. Me pregunto, hoy en día, si viéramos la muerte de las iglesias para ver a la gente agonizándose del espíritu, regresando para servir a sus credos, si no debería motivar a los creyentes que se pongan de rodillas. Eso hizo un verdadero creyente, un creyente ordenado, Isaías, el profeta, ponerse de rodillas. Él entró al templo y allí comenzó a orar. Y en el templo él vio a Dios en su trono. Levantó muy alto, levantado muy alto. Dios iba a mostrarle en que debería fijarse, no mirar a otro, mirar hacia arriba a lo que es Él, que Él exaltado a lo alto en su trono. Noten en los serafines celestiales con las caras cubiertas. Ahora, los serafines son los que queman al sacrificio, el cual es uno de los órdenes más altas de los ángeles. Son juntos a los querubines. Había ángeles, luego serafines y luego querubines. Y los serafines actualmente son los que queman el sacrificio, abriendo camino para la entrada del pecador, una orden muy alta de santidad en el templo de Dios. Y él vio cuando estaba en el piso en el altar orando. Señor, yo soy un hombre inmundo de labios y habito en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Y él estaba haciendo su confesión. Y cuando lo hizo, él miró hacia arriba y vio a estos serafines. Ellos tenían dos alas sobre las caras y dos alas sobre los pies y estaban volando con dos alas, clamando: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Santo, 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 todo de Dios es Santo, 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 Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Párrafo 38. Veamos a la visión que vio el profeta y explicarla. Dos alas le cubrían las caras. Imagínenlo.
Hasta los santos ángeles tenían que esconder sus rostros inmaculados para pararse en la presencia de Dios. Les fue dado alas para cubrir los rostros en la presencia del Santo Dios. ¿Cómo vamos a pararnos allí usted y yo si los serafines tenían que usar alas, la manera provista de Dios para esconder las caras, para pararse en su presencia y cantar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso? La reverencia en su presencia. Ahora no tenemos nada de reverencias a Dios. Todos piensan que son tan seguros hasta que no le tienen la debida reverencia para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Porque no están conscientes de su presencia. Es por eso que la gente hace eso. Ellos no lo reconocen. No pueden comprender que están en la presencia de Dios. Sus mentes se han vuelto tan pervertidas y ocupadas con las cosas del mundo hasta que ni le ponen atención. Asisten a la iglesia, claro, pero a reconocer que uno está en la presencia de Dios. No solamente en una iglesia, donde sea que esté, está en la presencia de Dios. Si podrían hacer como lo dijo David: a Jehová he puesto sobre delante de mí, no seré conmovido. Mientras el Señor estaba delante de él, no podía ser removido. Y todos estos celestiales quemadores del sacrificio con las alas sobre los rostros, clamando: Santo, 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 para pararse en la presencia de Dios. ¿Qué pasará a los pecadores que no quieren reverencia o reverenciarle a Dios? Usted dice, pues, hermano Branham, usted acaba de decir que les fue previsto de dos alas, provisto dos alas. Y a usted también le fue provisto algo, la sangre de Jesucristo. Esto es su cobertura. Eso, usted no se presenta como serafín, no se presenta como un querubín, no se presenta como un ángel, pero se presenta como un redimido hijo o hija de Dios por esta sangre. Usted no necesita estas alas que tenían ellos, son una cobertura especial para ellos en aquella presencia. Pero usted tiene a la sangre de Jesucristo como una cobertura para pararse allí. Ahora usted, si tiene aquella sangre, entonces honre a Dios, ámele a Dios, respétele a Dios, y Dios es la palabra. Ahora noten, por segunda vez, con dos alas cubrieron los pies. ¿Qué significaba esto? La humildad delante de Dios, en su presencia. Como Moisés en la zarza ardiente, se quitó los zapatos cuando le escuchó decir: yo soy el que soy. Pablo en su camino hacia Damasco, él se postró. Juan cuando vio al Espíritu de Dios sobre Jesús, él dijo: yo necesito ser bautizado de ti y tú vienes a mí. Párrafo 40. Aquí hay un buen ejemplo. Siempre hay que ser consciente de su pequeñez y no de su grandeza. Hoy en día nosotros, los americanos, tanto que pensamos que somos alguien grande, nos pertenecemos a algo grande, alguna organización grande, algo grandioso que tiene. ¡Oh, grandioso, grande! Lo grande es todo lo que vemos. Y así que cuando una vez en la Biblia, tenemos un ejemplo de esto. Había un profeta que se metió a la cueva, y Elías, y Dios intentaba atraer su atención para salir. Y aquí vino el fuego, y humo, y vientos furiosos sobre las montañas, y truenos, y terremotos, y temblores, y todo lo demás. El profeta ni siquiera se movió. Dios no estaba en ello. Pero cuando habló aquel silbo apacible y delicado, él cubrió su cara y se acercó. Cuando el silbo apacible de la palabra de Dios habla, ningún espectáculo, ni nuestras grandes denominaciones, nada grande nuestro, pero es aquel silbo apacible de la palabra que se ve. Esto debería llamarle a un hombre al arrepentimiento. Dios en su palabra. Aún él se cubrió los pies y se hizo consciente de nuestra pequeñez delante de Dios. Continuamos con la lectura. En el tercer lugar, él podía volar por las otras dos. Ahora recuerden,
Dos le cubrían la cara en la presencia de Dios. Y para ser reverente, secundariamente, las dos alas sobre sus pies significaban la humildad. Y el tercer juego de alas, ahora, se puso en acción. Él podía volar con aquellas dos alas, ven, dos sobre la cara, dos sobre sus pies y volando con dos. Ahora, ¿qué fue? La reverencia, la humildad y en acción. Dios mostró al profeta cómo debe de ser preparado su siervo, reverente, humilde y en acción. Ahora, él vio algo diferente de lo que produjo Usías. Él estaba mostrándole al profeta lo que debe de ser, no como Usías, pero como estos querubines celestiales. Y si uno quiere verle a un rey terrenal, miren al celestial. Exaltado sobre todos los cielos y la cola de su vestimenta llenó los cielos. Allí vemos que él le daba algo para ver, para influenciarle en una manera distinta de lo que había estado viendo, pensando. Un hombre que sirvió a Dios y prosperó y todo estaba bien. Pero Isaías se enfocó en un hombre. Y un hombre es un fracaso desde el comienzo. No me importa quién sea. En maldad ha sido formado y en pecado le concibió su madre, hablando mentira desde que nació. Entonces es un completo fracaso. No me importa si sea un obispo, papa, prevíspero o lo que sea. Él es un fracaso desde el comienzo y usted nunca se enfoque en uno. No me importa si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y se repartiese todos sus bienes para dar de comer a los pobres. Aún así, enfóquese en Jesucristo. Él es. Mira hacia Él, no a ningún hombre. Nos enteramos ahora que Él estaba mostrando aquí lo que un siervo de Dios debe ser, como debería ser humilde y reverente en acción. ¡Póngase en acción! Muchos podemos ser humildes, muchos podemos ser reverentes, pero es difícil ponerlos en acción. Pero ahora nos damos cuenta de que Dios estaba mostrando como Él estaba preparando a su siervo, lo que Él debería ser. Estos querubines o serafines eran los siervos de Dios. Párrafo 43. Noten cómo la mujer en el pozo cuando ella estaba esperando que una escritura fuera cumplida. Hablamos de esto dos o tres veces en esta semana. Cuando ella estaba esperando que esto fuera cumplido, la muchacha, en cuanto sabemos, no asistía a la iglesia. Ella probablemente, ellos estaban tan apartados de la palabra y cosas así, que ellos, y llamando sus credos y cosas, como Jesús dijo, invalidando la palabra de Dios con su tradición. Es casi la misma cosa hoy en día. Los credos que nos enseñan y cosas han sacado a la palabra de Dios de acción. La palabra no puede salir y las cosas dichas, ¿verdad?, están tan adoctrinados con otra cosa que no pueden verlo. Recuerden, aquella voz no solamente le va a perseguir aquí. Esta cinta recorre todo el mundo. No estoy hablando exactamente a ustedes aquí. Pero si hay alguien aquí que lo necesita, pues entonces es para usted. Ven, pero recuerden que aquella voz le perseguirá por toda la vida. En el día de su muerte, le perseguirá. Obedézcala. Regrese. 44. Nuestras tradiciones han invalidado la palabra de Dios. La palabra de Dios manifestándose y la gente se para alrededor diciendo, pues supongo que está bien, ven. ¡Oh, vaya! Debería encender su alma, debería hacer algo, pero no sucede, no lo hace. Nos enteramos que Dios, cuando esta mujer, aquellos sacerdotes y cosas, probablemente no asistía a la iglesia porque no veía el propósito de ir como algo así. Pero había leído las escrituras. Porque noten, ella sabía rápidamente cuando él le dijo lo que era su problema. Pues ella dijo, pues sabemos que debes de ser un profeta. No hemos tenido ni uno por cientos de años, pero debes de ser un profeta, sabemos. Ahora, ven mi opinión, ella pensaba. Si uno toma la lectura marginal allí y leerla en su escritura, regrese al profeta, el cual era Cristo.
Dijo, nosotros sabemos que nosotros debes de ser un profeta, sabemos que el Mesías, cuando Él venga, esta es la cosa que Él hará, será identificado por esto. Y Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Ella se puso en acción, no podían aguantarlo ya más. La misma cosa que estaban buscando estaba en la tierra en este instante, y ella lo vio. No importa la mala condición en la cual se encontraba, una prostituta, una mujer así, no podía. El hombre en la calle ni siquiera le hacía caso, no lo harían hoy en día. Pero para detenerla, ¿cómo podría hacerlo? Era como una casa encendida en un día con mucho aire. Uno no podría apagarlo. Se encendió un fuego en su corazón. Ella dijo, vengan a ver a un hombre que me dijo las cosas que he hecho. ¿No es este el mismo Mesías? Y duró también. Cuando Jesús no tuvo que hacerlo ni una vez más, la gente le creía porque creyeron en Jesús por causa de su testimonio. Ven, ¿qué hizo? Ella era humilde, reverente y en acción. Ella se puso en acción cuando vio a la cosa suceder. 45. Sus señales deberían influenciar hoy en día. Las señales prometidas de hoy, la palabra prometida que está puesta enfrente de nosotros para este día, para verle a Dios cumplido con lo que Él dijo que iba a hacer. Debería hacernos algo, pero no lo hace. Igual como a los judíos. Ellos eran tan religiosos que no pensaban que lo necesitaban. Ellos pensaban que tenían todo. Y así es con el mundo hoy en día. Tiene suficiente para comer, suficiente para ponerse, iglesias finas, lugares grandes, ministros finos y estudiados, y entonces no necesitan a nada más. Pero no, ¿sabes? Dijo la Escritura, que eres desnudo, miserable, ciego y ni lo sabes. No lo saben y no puedes decirlo nada diferente. Continuamente siguen por esta línea y fallan de dejar que la palabra de Dios los influencie para creer que Jesucristo se levantó de entre los muertos y vive hoy, el mismo ayer, hoy y por los siglos, mostrándose vivo. Simplemente son no muertos. Donde sea que vaya, parece que es la misma cosa. Pero tenía que ser así. ¿Saben? Él tenía que ser echado de la iglesia. No hay manera ninguna para evitar que sea de esta manera. Dios dijo que iba a ser así, pero así. Párrafo 46. Que le sacuda bien. No importa en cuál nación esté, donde sea que esté, quien sea, que les despierte. Las horas van y vienen. La primera cosa que sabe va a decir, pues yo pensé que esto debería pasar antes del rapto. Quizás venga una voz como lo hizo una vez. Ya aconteció y no lo reconociste. Usted estará anclado en una iglesia en alguna parte diciendo, estoy lo más seguro que puede ser. Y la primera cosa que sabe, el rapto habrá acontecido. Va a ser un secreto. Una partida repentina, nadie va a saber nada de ello. El mundo seguirá en marcha. Como Noé entró al arca, usted recuerda, después de que Noé entró al arca, él se sentó allí por 7 días después de que Dios cerró la puerta. Dios le cerró la puerta y Noé se sentó en el arca por 7 días antes de que pasara algo. Y la puerta de la misericordia se cerrará en la cara y quizás ya esté. Y solamente piénselo, la gente seguirá predicando. La gente va a pensar que se está salvando, poniendo sus nombres en los libros, uniéndose a la iglesia, gritando, brincando para arriba y para abajo. Pues yo he visto gritar a los musulmanes. Yo he escuchado, hay gente que toman sangre de una calavera humana y hablan en lenguas y hacen todas estas cosas. Esto no es una señal de que uno está salvo. ¡Oh, no!
Tendrán apariencia de piedad. ¿Cuál es la eficacia de la cual están hablando? Ven, estas cosas podrían acontecer y ya habrá pasado el tiempo y usted no lo sabrá. No puede arriesgarse en correr este tipo de riesgo. No lo hagan, amigos. Entren mientras pueden. No sean influenciados por algún gran edificio, alguna gran organización, algún erudito muy pulido. Dejen que la palabra de Dios les influencie. Esto es exactamente lo que causó a estos apóstoles. Cuando ellos vieron aquella palabra manifestada, esto los influenció. ¡Estamos seguros! Quizás vale citarlo otra vez. Jesús, con grandes multitudes de miles siguiéndole, dijo, son demasiados. Miren, miren, hay algo extraño aquí. Hay pocos llamados. Sí, muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, él vio a las grandes congregaciones. Dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros, con vosotros, perdón. No tenéis vida en vosotros. Nunca lo explicó. Me pregunto si él dijera esto en Boeamod hoy, no importa lo popular que fuera. ¿Qué piensan que dirían los doctores y gente fina y sofisticada y científicos? Este hombre es un vampiro. Pues quiere que le tomen la sangre. Pues qué tipo de... Se está saliendo de la raya. Jesús nunca lo explicó. Él quería sacudirse los parásitos. Así es, luego todos se levantaron y se fueron. Párrafo 49. Luego, él miró alrededor a todos aquellos apóstoles que no estaban ordenados a la vida, pero él los había escogido. Ellos no fueron ordenados. Él dijo, ¿qué dirán cuando vean al Hijo del Hombre ascender al cielo de donde vino? Oh, esto sí que fue difícil lo que él... Aquellos ministros dijeron, ¿ascender al cielo? Pues este hombre nació aquí mismo en Galilea, nació en Nazaret, nosotros conocemos a su madre, a sus hermanos, conocemos a la cuna donde le mecían, hemos visto su ropa de bebé, hablamos con su madre y luego dice que este hombre vino. ¿Regresará a donde vino? Vino de Nazaret, como dice el cielo. Él nunca lo explicó. Demasiados parásitos todavía. Se volvieron atrás y ya no andaban con él. Esto es lo que dijo la Biblia. Párrafo 50, por último. Luego él se volteó y dijo, yo, ¿ustedes también se querían ir? A los 12. Recuerden, ellos no podían explicarlo, pero lo sabían. Ellos sabían quién era él. Entonces le dijeron, él los había influenciado por sus señales vindicadas por Dios. Miren, él dijo, ¿ustedes también se quieren ir? A los 12. Pero Pedro dijo, Señor, ¿con quién iríamos? Porque estamos seguros. Ahora, esto, miren, estudien esto. ¿Qué es? Nosotros sabemos lo que dice la palabra para hoy. Sabemos lo que el Mesías debe hacer si llega hoy. Hemos visto a esta cosa cumplida por Dios. Lo dijo más tarde en el Pentecostés. Él dijo, Jesús de Nazaret, un hombre aprobado por Dios entre ustedes por las cosas que él debería hacer. Y han tomado el príncipe de la vida, lo han crucificado y Dios lo levantó y ustedes son testigos de ello. Noten aquí, ven, él dijo, ¿a dónde iríamos? Jesús dijo, yo escogí a 12 de ustedes y uno es un diablo. Y solamente hay 11 parados allí, de miles por miles, 11 parados allí, oh vaya, influenciados. Claro. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Estamos lecturando en esta gloriosa tarde este precioso mensaje titulado Influencia, servicio realizado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, el día 15 de marzo del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Influencia del año 640315, párrafo 51. Esta pequeña mujercita, cuando ella fue influenciada,
ella se puso en acción. Ella tenía que hacer algo al respecto. Ella tenía que decir alguien, a alguien más. Y cada alma real y verdadera que impacta a Cristo se tiene que platicarle a alguien más. Pedro, cuando lo tomó por su palabra, aquella noche en el mar, le vio allí afuera, había estado aquel día, dijo, ellos habían estado de pesca toda la noche y no habían pescado nada, lanzado la red de un lado y el otro. Esto es un tiempo desanimado. Si alguien es un pescador, lanzaron la red toda la noche y él era un pescador también. Su padre era un pescador. Él había estado en este lado, en este lago toda la vida y sus padres y sus abuelos venían del lago. Y él sabía cuando la luna estaba bien y en cuál dirección soplaba el viento y todas las señales. Y él ganaba la vida con las pescas. Entonces él había estado de pesca toda la noche y no había tomado nada. Luego se enteraron el día siguiente que decían que este profeta iba a hablar allí en la ribera. Me imagino las mujercitas que salían de sus chozas y así, bajándose para escucharlo. Las multitudes eran tan grandes alrededor de la ribera. Él tuvo que pedirles prestado este barco, el barco de Pedro, para salir y lavar las redes. Ni siquiera un pescado. Y las tiraron allí arriba y estaban desanimados. 52. Y a veces en este momento de desánimo, y si se fija, esto es cuando llega él. Pero no esté tan ciego como para fallar de verlo, ¿ven? Cuando ven todo como lo está pasando en el mundo hoy, no teman, ¿ven? No teman. Solamente recuerden, él prometió venir a ustedes. Y ahora noten cuando él vino, le dijo a Pedro, dijo, ahora zarpa. Zarpa al agua profunda y baja la red. Pedro dijo, quizás, yo nunca he visto que hagan esto antes. Yo no sé, yo he pescado toda la vida. Aquí las señales, apenas pescamos toda la noche para esta misma agua y aún, pero no hay nada, no hemos tomado nada, pero a tu palabra, Señor, allí está, voy a bajar la red, tu palabra. 53. Quizá usted ha pasado por cada hospital. Hermano King, podría estar diciendo que usted va a morir. Podría estar diciendo, hermana, esto, este o el otro. A mí no me importa lo que dijeron. En tu palabra, Señor, bajaré la red. Cuando él vio que aquella palabra fue vindicada, cuando Jesús le dijo algo, él lo creyó. Y él bajó la red al agua donde no había peces. Pero si Dios lo dijo, él podría poner los peces allí igual como puso agua en los cielos. Él puede meterle la sanidad a su cuerpo. A mí no me importa si no hay nada allí. Usted debe de confiar en él para levantarlo en los últimos días. En tu palabra, Señor, bajaré la red. Influenció tanto a este pescador hasta que dejó los peces y todo. Y siguió a Jesús. Era una influencia cuando le tomó a su palabra. Luego, ¿qué hizo? Pues dijo, Señor, gracias. Gracias, Señor, por un lindo montón de pescado. Dijo, deja tu red. De aquí vas a pescar a los hombres. El apóstol se puso en acción. 54. Finalmente, al final del camino, cuando iban a crucificarlo, matarlo, y él huyó de la ciudad. Y en la salida, como nos dice la historia, él estaba huyendo por la vida, saliendo de la ciudad. Y él se topó con Jesús regresando. Él dijo, ¿a dónde vas, Simón? O Simón le dijo, ¿a dónde vas, Señor? Él dijo, voy de regreso a la ciudad para ser crucificado de nuevo. Simón dio la vuelta y regresó. Y cuando le agarraron, dijeron, no, le pusieron en una cruz. Dijo, no me cuelguen así. Ponga la cabeza para abajo y los pies para arriba. Él había sido influenciado cuando vio a Jesús resucitado dentro de los muertos, influenciado para su muerte. Él estaba influenciado para cualquier cosa. Él se puso en acción. Ni siquiera la muerte podría detenerlo. La crucificación no podía detenerlo. Él fue influenciado por Jesús. 55. El hombre ciego sanado. Ellos le dijeron que se callara, pero él esparció su fama por todas las partes. Su gente decía, ahora los sacerdotes decían, ahora si alguien va y asiste a este avivamiento, solamente vendrán por sus papeles de la iglesia, es todo. Y el padre y la madre tenían miedo de esto, ¿ven? Entonces ellos decían,
Ellos vinieron y dijeron, ¿cómo es que este muchacho recibió su vista? Dijo, eres mayor de edad, pregúntele. Tenían miedo, pero él, el que le había sido sanado fue influenciado. Amén. Él dijo, este hombre es un pecador. Den la gloria a Dios. No sabemos de dónde vino este hombre. Él no tiene nada de credenciales. No estamos trabajando junto con él. No tenemos nada que ver con él. No sabemos de dónde viene. Sabemos que es un pecador y del diablo. Este hombre tenía una buena respuesta para ello. Dijo, ahora, esta es realmente algo extraño, dijo. Ahora, se supone que ustedes son los líderes de esta área y aquel hombre me dio mi vista y aún así no saben de dónde vino. Dijo, ahora, si es un pecador o no, no puedo decirles esto, pero esta cosa sí sé, yo era ciego y ahora puedo ver. Él había sido influenciado, a él no le importaba pararse delante de los sacerdotes ni nada. Él había sido influenciado, sus padres, aún el milagro de su propio hijo no les influenció, pero a él sí le influenció. 56. Las personas en el Pentecostés, como dije anoche, con su póliza de vida eterna, cuando se subieron para sacar los dividendos de ellos, note, cuando fueron influenciados, ellos habían sido santos, habían sido reverentes delante de Dios. Ellos habían cubierto las caras de las cosas del mundo y sus pies en la humildad. Y cuando ellos sintieron venir el poder de Dios, como fue prometido por Joel, como fue prometido por los profetas, como fue prometido por Jesús, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido de poder desde lo alto. Tan pronto así Dios, en la persona del Espíritu Santo, bajó sobre ellos y fueron influenciados. A ellos no les importaba cuánto se reían de ellos. Afuera a la calle salieron tambaleándose como unos borrachos. Fueron influenciados por el Espíritu Santo. Usted también puede ser influenciado. Ellos se pararon justo. Mírenlo, él no se paseaba a decir algún tipo de credo. Él regresó directamente a la palabra y dijo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mi palabra, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ellos fueron influenciados por la palabra. Debería hacer lo mismo con nosotros. Ellos se pusieron en acción, sí, cuando su promesa se cumplió. Cuando ellos vieron que Jesús les prometió que mandaría la promesa del Padre sobre ellos. Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos. Quedar no significa orar. Solamente significa esperar. Quedar quiere decir esperar. Esperen en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto. Y cuando esta influencia del Espíritu Santo les impactó, les llenó, ellos vieron la palabra que Jesús prometió, cumplida. Ahora, me pregunto si tomaría la misma influencia para nosotros en esta tarde. Si nosotros viéramos lo que él prometió que iba a hacer en los últimos días cumplido, ¿qué tipo de influencia nos daría que todo lo que hemos visto hecho en estos últimos días deberían ponernos en acción? Claro, debería hacerlo con reverencia y humildad. 58. Sin ninguna duda. La afirmación que fue hecha hace 30 años acerca de un pilar de fuego que las cámaras captaron, su cámara tejana lo captó hace poco, las investigación científica lo pasaron por todos los tipos de investigación que podían encontrar, por el FBI y tomado en Texas por un tejano. Cuando uno ve la señal no puede ser refutado, es la verdad. ¿Pero creerán a la voz que sigue a la señal? La señal está comprobada científicamente. Ahora, algún día cuando Jesús regrese y pesca a la gente, la manera de que son, también será revelado. 59. El pilar de fuego debería ponernos en acción, como el pilar de fuego vindica su promesa de los últimos días. Jesús dijo, yo vengo de Dios y voy con Dios, y lo que él haría en los últimos días, y aquí está, igualmente científicamente como espiritualmente en la palabra comprobándolo, que él vino de Dios y sigue siendo lo mismo. Él sigue siendo Dios por la promesa en los últimos días. Debería
ponerse en acción. Las señales de la venida están a la mano. Jesús dijo, como era en Sodoma justo antes de que el mundo fue quemado, el mundo gentil, esto regresaría, debería influenciarnos y ponernos en acción también. Cuando vemos a la palabra cumplida que él prometió, debería ponernos en acción. 60. Nosotros como el profeta hemos visto el resultado de las denominaciones auto elevadas, pierden su lugar. Yo quiero que esto se absorba bien porque quizás nunca vuelva a hablar con ustedes, pero hombres y mujeres, permítame decir esto y hablar libremente en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Hombres que piensan sensiblemente, hombres que no son formales, tan apartados de Dios por las tradiciones, que han visto la iglesia pentecostal, han visto las bautistas, metodistas y presbiterianas, han visto la iglesia católica perder su posición en Dios, perder su agarre de la palabra cuando aceptaron los credos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Continuando con este glorioso mensaje, Influencia, servicio realizado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, el día 15 de marzo del año 1964. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 61 al 70. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Influencia. Párrafo 61. Yo fui entrevistado por un sacerdote hace poco y él me dijo, pues yo, me preguntó de ciertas cosas y estas cosas. Él dijo, pues la Iglesia Católica antes hacía esto. Yo dije, ¿cuándo? La Iglesia Católica no fue organizada hasta 300 años después de la muerte del último apóstol. Él dijo, usted intenta probar su caso por la Biblia. Dije, esto es la palabra. Él dijo, Dios está en su iglesia. Yo dije, Dios está en su palabra. Que todo lo demás sea una mentira y lo suyo, la verdad. Y él dijo, pues, esto es solamente un libro escrito por los católicos primitivos. Yo dije, entonces, yo soy un católico primitivo. Yo creo justo lo que dijo. Él dijo, pues, ve, ahora somos una iglesia más grande. Yo dije, entonces, ¿dónde se han perdido? ¿Qué ha pasado? Si la iglesia primitiva echaba fuera demonios y probó a Jesús vivo en la tierra por señales espirituales y maravillas, y aquí tienen a miles de intercesores, todo tipo de mujeres muertas y hombres muertos y todo, haciendo intercesores. En la Biblia, el primer papa dijo que no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo, hombre. Perdiendo su agarre en la palabra y aceptando credos y autoexaltación por la exhortación del hombre, hemos visto que pierden su agarre con el gran Espíritu Santo. Hemos visto a los pentecostales hacer lo mismo. Y lo ven. Cuando se organizan, se mueren. No hay manera de regresar. Nunca ha habido manera y nunca habrá. Dios está en contra de la cosa. Realmente es pecado. Dijo, en los últimos días que él diría, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Como Usías, ¿qué intentó hacer? Él intentó tomar el lugar de un oficio ungido, el oficio ungido de Dios. Usías intentó usurpar aquella autoridad porque era un gran hombre. Hemos visto a estas autoestilados organizaciones sacar todo lo que es Dios e intentar de tomar el oficio de la iglesia ungida. Y los credos. Hemos encontrado que están muertas en la incredulidad y nunca resucitarán. ¿Ven allí? El hombre.
El hombre que piensa y cree en la escritura ve esto. Si usted nació de Dios, lo ve. Dios está identificando la cosa tan claramente para influenciarle, como hemos predicado toda la semana y cosas, lo que va a hacer, atraer la atención. La influencia para ver a dónde han ido y lo que ha pasado, cada uno de ellos. Si organizan otro, hará la misma cosa, pero no habrá más, no. Ellos ya se acabó. Ya es demasiado tarde. Pierden su agarre por aceptar los credos y las doctrinas hechas por el hombre. Tienen miedo. Solamente venir a serle fiel, ¿ven? 64. Como Usías intentando de usurpar el lugar de un oficio ungido, porque él era un gran hombre, un gran hombre. Y entre el pueblo de Dios no hay hombres grandes. Todos somos hijos de Dios. Dios le da una cosa a uno y otra a otro. Esto nos hace mejor, no nos hace mejor que los demás. Solamente hace que Dios requiera más de su mano. Es todo. 65. Ahora, los efectos de tal visión. Y estamos cerrando. Para empezar a orar por los enfermos en unos minutos, ahora los efectos de tal visión, ¿qué hicieron los efectos de este profeta? Me pregunto de un predicador, me pregunto de un evangelista o un pastor. Mire lo que hizo esta visión y lo que vio, lo que pasó al autoestilado Usías. Y luego, aunque fuera un gran hombre que Dios había honrado, una gran cosa, ellos lo vieron muerto. ¿Cuáles efectos tuvo sobre el profeta? Este es lo que hizo. Este es lo que hizo, le causó que confesara de ser un pecador por asociarse con estos. Él confesó: soy un hombre de labios inmundos y habito entre gente de labios inmundos, haciéndolo un profeta, no un predicador. Un profeta confesó que era un hombre pecador porque se había juntado con los mismos. 66. Luego, ¿qué? Cuando él confesó sus pecados, luego llegó la limpieza. Uno no puede ser lavado de su pecado hasta que lo haya confesado como pecado, hasta que reconozca que es pecado. Luego viene la limpieza. Tan pronto como lo dijo, ¡ay de mí! Porque mis ojos han visto la vindicación de un gran Dios. Los ángeles, los quemadores, los sacrificadores están aquí y los postes se están moviendo por su voz. Y aquí están en esta visión, volando de un lado al otro. Él había visto algo real. Una visión había bajado. Él dijo: soy un hombre de labios inmundos y habito entre gente inmunda. Dijo, él clamó por misericordia y se llamó un pecador. Luego, ¿qué pasó? Uno de los querubines fue al altar y tomó las pinzas y levantó un carbón encendido y lo puso en su mano. No lo cargó en las pinzas. Ahora, levantó el carbón, lo puso en su mano y vino y lo puso en los labios del profeta y dijo, su iniquidad. La iniquidad, ¿qué es la iniquidad? La iniquidad es algo que uno sabe que está equivocado y todavía sigue con ello. Cuando usted sabe que sus credos están equivocados y todavía sigue con ellos, esto es la iniquidad. Pero cuando él confesó que estaba equivocado, había un poder limpiador. Él tomó un carbón encendido. Notaron cómo Dios, vemos cómo Dios puso sus siervos en orden y cómo los arregló. Cómo él podría ser humilde y reverente y ponerse en acción. Miren, cuando él limpió a su siervo, nunca lo hizo por un seminario. Él nunca lo hizo por un montón de libros.
encontramos aquí que Dios limpia a sus siervos por fuego. Un carbón de fuego le tocó al profeta, limpió sus labios, amén. Dios limpia a sus siervos por su santo fuego, no por libros, no por la educación, la teología, pero él limpió a su siervo por fuego. Luego, tan pronto como fue confesado y limpiado, luego siguió su comisión. Primero él tuvo que confesar, luego tuvo que ser limpiado, y ahora es la comisión. Entonces, cuando Isaías fue limpiado, clamó. Cuando escuchó la voz de Dios, dijo, ¿quién irá por nosotros? Miren, atrás en la historia, cuando está leyendo esto, cuando regresa a casa, lo que le había pasado a Israel, ella había llegado al mismo, ¿dónde? Lugar donde estamos nosotros. Ellos habían llamado, todos sus sacrificios y cosas se habían vuelto tradiciones para ellos. No había sinceridad. Ellos no honraban la palabra de Dios. Esto es cuando Dios levantó a Isaías para decirle que estos sacrificios apestaban en su nariz. Él no los quería. Era blasfemia para él. Luego, él no quería nada que ver con ellos. Y cuando este Isaías fue limpiado y listo para ir y predicarles el evangelio, y la voz de Dios dijo, ahora hay una necesidad. Estas cosas tienen que ser dichas. Y una voz le dijo a otro, los ángeles volando, dijo, ¿quién irá por nosotros? Luego Isaías, con un corazón limpio, limpiado, confesado, limpiado y comisionado, la visión, dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí, envíame a mí, heme aquí, envíeme a mí. Dios, manda a tus santos ángeles otra vez hoy. Encuentra a tu Isaías en algún sitio. Mi oración. Yo no estoy, solamente estoy diciendo esto porque sé que él está aquí. Cuando el carbón de fuego le tocó al profeta, haciéndolo lo más limpio posible, cuando la voz de Dios dijo, ¿quién irá por nosotros? Luego él contestó, Maestro, heme aquí, envíame a mí. Entonces, él ya no tenía miedo con la palabra. Él era un profeta. La palabra podría venir con él. Él era, toda su incredulidad y tradiciones habían desaparecido. Él podía pararse delante de aquella edad tradicional y decirles, sus sacrificios apestan en la nariz de Dios, y el mismo Dios que dicen que sirven, les destruirá, y lo hizo. Ellos dijeron, una señal. Él dijo, les daré una super señal, una virgen concebirá. Párrafo 70, amén. Isaías escribió 76 capítulos en su libro, y hay 66 libros en la Biblia. Él empieza con el comienzo de la creación y termina en el milenio, igual como la Biblia entera. Aquel gran profeta de Dios que estaba dispuesto a confesar que todas sus tradiciones estaban equivocadas y bajarse allí para ser limpiado, y así la palabra de Dios podría venir con él. Luego él dijo, estoy listo para irme, Señor, estoy listo. Hablaré lo que tú dices, diré lo que tú dices que debería decir. Él estaba listo para irse. Dios, trae a los ángeles otra vez en esta tarde, el Espíritu Santo y fuego, y limpia los corazones de mis hermanos en todas partes, que sean tales influencias hasta que otros verán que querrán seguir también. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, influencia, servicio realizada en Beaumont, Texas, Estados Unidos, el día 15 de marzo del año 1964, en los párrafos 71. Para continuar, dice,
Inclinemos los rostros calladamente. Cuando el carbón de fuego le tocó al profeta, haciéndolo lo más limpio posible, cuando la voz de Dios dijo: ¿Quién irá por nosotros? Luego él contestó: Maestro, heme aquí, envíame a mí. Calladamente ahora todos juntos: Habla, mi Señor, habla, mi Señor, habla y rápidamente te responderé. Habla, mi Señor, habla, mi Señor, habla y contestaré. Señor, envíame a mí. Millones están muriendo en pecado y vergüenza ahora. Escucha a su clamor, triste y amargo. Apúrate, hermano, apúrate al rescate. Contesta rápidamente. Maestro, aquí estoy. Habla, mi Señor, habla, mi Señor, habla y rápidamente te responderé. Habla, mi Señor, habla, mi Señor, habla y contestaré. Señor, envíame a mí. El hermano Branham empieza a tararear. Habla, mi Señor. Bajemos al templo ahora. Escucha su clamor triste y amargado. Oh, hermano, venga conmigo, ¿quiere? Apúrate, hermano, apúrate al rescate. Ellos no saben a cuál denominación unirse ni nada. Contesta rápidamente. Maestro, aquí estoy. Habla, mi Señor. Habla, mi Señor. Los Isaías están aquí. Y rápidamente te responderé. Habla, mi Señor. Habla, mi Señor. Habla y contestaré. Señor, envíame a mí. Párrafo 72. Me pregunto, con los rostros inclinados y sus corazones inclinados: Isaías, ¿dónde estás? ¿Quiere levantar la mano y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, estoy listo? Dios le bendiga. Ahora con sinceridad, 90% de la audiencia. Habla, mi Señor, hablo y contestaré. Señor, envíame a mí. Miren, ministros, los que levantaron la mano, miren a nuestras mujeres, nuestras hermanas. ¡Qué desgracia! El hermano Branham hace un sonido de desagrado. Miren a nuestros hermanos, a hombres que piensan más de una organización que de la palabra de Dios. Jesucristo, probándose entre ellos, y justo exactamente la escritura revela tan claramente, y aún así siguen con ello. ¡Hermano! Alguien dice: pues yo no tendría nada. Yo no tendría a dónde ir. Hermano, si yo tuviera que comer galletas saladas y tomar agua del arroyo, me quedaría con mi Señor. Él es mi vida. Él es mi pan. ¿Piensan que yo hago esto para ser distinto? Yo hago esto porque le amo, porque es mi comisión ponerme de lado a lado con Él, con aquella palabra. Oh, hable y contestaré. Señor, envíame a mí. Padre Celestial, mientras la música suena dulcemente, que todos que estén en tu divina presencia, Señor, ver que esta es la hora del llamamiento. Es un tiempo de separación, cuando la cascarilla y el trigo serán separados. Aunque el trigo ha estado envuelto en la cascarilla, pero ahora es un tiempo de ser llamado fuera. Es otro éxodo. Yo oro, Dios, como la gran luz del Hijo ha madurado el grano para cada etapa de su vida, desde el tiempo, como en Canadá ahora, cuando el trigo apenas está levantándose, aquel sol caluroso de julio lo mataría ahora, pero tiene que madurarse de acuerdo a la manera que la naturaleza le trae el sol. Así como el sol caluroso sobre la doctrina de Lutero, Wesley y los demás de ellos los quema, pero tiene que madurar el trigo. Debe de haberse madurado, Señor, justo como se levantó. Pero recuerden, todos los ramos, las ramas fueron cortados y el árbol de la novia salió del núcleo. Restauraré otra vez todos los años que los gusanos y orugas, el mismo insecto solamente en diferentes etapas, han comido. Lo restauraré, dice el Señor, y lo harás, Señor. Tú lo prometiste. Oro que lo harás en cada corazón en esta tarde. Son tuyos, Señor. Los encomiendo a ti ahora.
y quizás yo nunca los vea. Si yo fuera a regresar en un año, hay muchos sentados aquí que si yo todavía estoy vivo, ellos no estarán, sin duda, en una multitud de este tamaño. La siguiente vez que los vea será en el juicio. Que vean, Señor, que abran los ojos si hay, y vean todos los que están en la cinta. Señor, que han escuchado la voz de este tiempo, muchos idiomas diferentes, hasta ser traducido. Que puedan entender muchos hombres y mujeres en casitas y afuera en las junglas del África, con estas maquinitas, con los tubos en los oídos, de que escuchen, Señor, que escuchen, concédelo. El misionero tenía razón en lo que dijo, pero este es un mejor testimonio que lo que él tenía. Él está listo ahora. Escúchanos, Padre. Lo cometemos todo a ti, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y por el llamamiento de su novia. Amén. Párrafo 74. Ahora, mi hermano, hermana, vamos a orar por los enfermos, cada uno de ustedes que levantó la mano. Yo no puedo, ya no quedó darlo, ya no puedo darlo. Si yo puedo dárselo, lo haría, ciertamente. Yo bajaría justo allí a decir, tenga, lo quiere, yo lo tendré. No es mío para dar, es Dios, y Dios lo dará si hay un hambre en su corazón. Antes de que pueda hacer un llamamiento al abismo, tiene que haber un abismo para responder al llamamiento. Antes de que pueda haber una creación, tiene que haber un creador para crear aquella creación. Usted sabe que hay algo que quiere alcanzar, tiene que haber algo allí afuera para responder al llamamiento. ¿No quiere recibirlo ahora? No deje que se muera, por favor, no. Si yo nunca lo vuelvo a ver a este lado del juicio, que lo vea allá lavado y listo, mi oración. Ahora, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que apareció en la tierra en la forma de un hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, que sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, enterrado, resucitado al tercer día y ascendió al cielo, donde ahora se siente en la diestra de la majestad, enviando de regreso el Espíritu que estaba sobre él, llamado el Espíritu Santo, Dios, para venir sobre la humanidad, para tener compañerismo, para seguir con el ministerio que fue realizado en aquel cuerpo glorioso de Cristo. Supone que para venir en la forma de la pirámide, como esto, la piedra de corona nunca le fue puesta, porque fue rechazada. Ahora, desde siempre, la iglesia constantemente ha venido a una minoría, ha seguido hasta ahora cuando todas las edades de la iglesia se han acabado. Tiene que ser pulido. Aquella piedra tiene que caberse directamente. El ministerio que estaba en Jesucristo tiene que estar en su iglesia para hacer que Cristo venga por la iglesia, para levantar a cada edad, para traerlo a él, sacarlo. Justo como el trigo. El trigo tiene que venir todo desde mientras empiece a madurarse del grano donde se pudrió, murió y salió y siguió subiendo desde el zacate o algo más. Uno no puede regresar al zacate. No se apunte hacia atrás al zacate. No se apunte hacia atrás a esto, no se apunte hacia atrás a la gavilla. Continúe hasta que llega al trigo. Y el trigo tiene que ser el mismo tipo de trigo que entró en la tierra cuando se madure. Jesús se resucitó de entre los muertos. Ahora está maduro. Y Él está maduro en su iglesia por medio de la justificación, la santificación, el bautismo del Espíritu Santo por estos reformadores en los días primitivos. Ahora aquí está en la tierra, hoy en su pueblo. ¡Créanlo! ¡Él está aquí! Solamente para que puedan verlo, quizás sean desconocidos, que el Dios del cielo, oren lo que acabo de decir de Él. Ahora quiero que ustedes en la audiencia, por favor, que nadie salga ya más. Solamente den al Dios del cielo este respeto de sentarse por un solo momento. Ahora, no se muevan. Que cada persona aquí que está enferma o necesitada, levante la mano. O sea, bien, gracias. Ahora, yo no sé. Yo conozco al hermano King sentado justo aquí. Acabo de conocerlo hace unos pocos minutos. Estoy seguro, yo pienso que es él. Es el hermano King sentado aquí, allí. Él patrocinó mi última reunión aquí. Hermano King,
No puedo decir lo que quiero decir, pero usted sabe lo que quiero decir. Usted ha pasado por un tiempo difícil, mi hermanito. Que Dios tenga misericordia de usted. Otros, yo no sé. Yo todavía veo a Pat Taylor sentado aquí. Creo que esto es el único hombre en el edificio o la única mujer, algo que yo sepa algo. Es este hermano Pat Taylor sentado aquí. 78 el párrafo. Crean ahora, si yo soy el siervo de Dios y si Dios está aquí y yo he identificado su palabra que sea la verdad, entonces que el Dios del cielo, quien resucitó a su Hijo Jesucristo, quien hizo estas promesas de identificarse con ustedes que yo he dicho la verdad, ¿cómo lo haría? No por venir con una toga puesta o una barba, pero su vida. Yo soy la viña, ustedes los pámpanos. La vida que está en la viña está en el pámpano. Las obras que yo hago, ustedes también las harán. Y lo prometió en este día, cuando brote el siguiente ramo. Tenemos muchos ramos injertados. Claro, dará fruto, pero no este tipo de fruta. Oh, no, yo vi un árbol en fines hace poco que tenía unos 8 o 20 frutas diferentes en él. Le pertenecía al hermano John Sharing. Yo dije, ¿qué tipo de árbol es ese? Él dijo, es un naranjo, hermano Granja. Pues yo dije, hay limonas y toronjas y tangelos y mandarinas. Y él dijo, sí, todas son cítricas. Dijo, yo los injerté allí. Oh, dije, entiendo, ahora para el otro año todos serán naranjas. Él dijo, no, no, que no, no. Para el otro año el limón será un limón, la toronja será una toronja. Yo dije, ¿de esta misma viña? ¿De este mismo del árbol de naranja? Él dijo, sí, todas son cítricas, hermano Branham, vivirá por el cítrico. Luego yo sentí las lágrimas corriendo por las mejillas. Yo dije, Señor Jesús, ahora sé que lo quieres decir. Allí está, estas denominaciones se han injertado, pero están dando fruto denominacional. Escuchen, si aquel ramo revelado, aquel ramo verdadero llega a dar fruta, una verdadera viña brota, otro ramo, será del original, créanlo. Una hermana empieza a hablar en otra lengua. Ella sigue y termina. Un hermano da una interpretación. Gracias al Señor. ¡Como Él lo ha prometido! Ahora todos muy reverentes, solamente voy a pararme aquí y decir del Señor Jesús. Este es un don. ¿Qué es un don? Si yo puedo mover mi propio pensamiento, yo puedo mover mi propia vida de mí, mi vida natural, mi alma, que es William Branham. Si yo puedo sacarlo del camino, Dios usará el espíritu, el cuerpo para hablar. Que el Espíritu Santo venga ahora, Señor, que ellos puedan ver por seres humanos que el Espíritu Santo identificado está aquí. Un don para salirse del camino. Todos muy reverentes, siéntense quietos. Párrafo 80 por último. Solamente un hombre sentado allí afuera. Ahora quiero que todos levanten las cabezas y miren por solamente un minuto. ¿Pueden ver esto aquí en este hombre? Una luz ámbar ardiendo, girando. ¿Cuántos han visto la foto de ello? Fue tomada aquí en Houston. Ven, está en Washington DC, por todo el mundo. El único ser sobrenatural que ha sido fotografiado en todo el mundo. Aquí está, justo aquí ahora. Yo tomo a cada espíritu aquí bajo mi control, en el nombre de Jesucristo. Este hombre está sufriendo de un problema de glándulas en su garganta. Yo no lo conozco, nunca lo he visto en mi vida, pero es la verdad, no es así, Señor. ¿Usted cree ahora? El hombre en la parte de atrás. ¿Usted cree que Dios me revelará algo de usted? Es el Señor Hall, es un hombre, no es así. Bien, Señor, ya se acabó, su fe le ha sanado. Amén, amén, mis amados hermanos, hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Influencia, servicio realizado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, del día 15 de marzo del año 1964. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 81 al 90. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Influencia, párrafo 81. Yo podría llamar una línea de oración y traerlos aquí en la plataforma. No hay necesidad de esto.
tomemos a una de estas filas aquí, en algún sitio. Aquí empiecen, aquí. Hay una muchachita sentada aquí. Mira hacia acá, cariño. Quizás no te pasa nada. Yo no sé, pero solamente digamos, en vez de que venga una línea de oración aquí arriba, pongámonos allí abajo. Mira acá, linda. Mira a la hermana Branham en los días cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Sí, ella está enferma. Ella está gravemente enferma. Esta niña allí, sí. Sí, señor. Si Jesús estuviera aquí, él te diría lo que te pasaba, ¿verdad? ¿Tú crees que Jesús mandó al hermano Branham para hacerlo? Si te lo digo lo que pasa, ¿crees que él te va a sanar? Esa es la diabetes de azúcar, aquella niñita. No hay manera en el mundo que se sane fuera de Dios. ¿Tú crees, cariño? Ahora, la dama sentada a un lado que levantó una mano es la madre de la niña. Así es. Ponga la mano de ella, hermana. Cree ahora. Dios le trajo a esta niña. Que el Señor conceda su sanidad. 82. Esta siguiente dama, sentada a un lado de madre, de la madre allí. Míreme aquí, dama. Míreme a mí, dama. ¿Usted cree que soy su siervo, el siervo de Dios? Si Dios me dice algo en su vida o lo que usted quiera, si está enferma o no está enferma o lo que sea, si Dios me dice sus deseos, ¿usted creerá? O algo así. Yo no sé lo que él hará. ¿Usted lo creería? Sabe que tendría que ser Jesucristo. Usted está muy lejos de mí. No podría tocarme si fuera necesario. Porque si me tocara, tendría que ser algo físico. Usted tiene que tocar al Espíritu. El Espíritu es Cristo. Él es el sumo sacerdote ahora. Dice la Biblia que puede compadecerse por nuestras debilidades. Usted está sufriendo también. ¿Usted cree que Dios me puede decir lo que sea su problema? Usted está sufriendo con un problema de la espalda y tiene alta presión de sangre y tiene problemas del corazón. Es exactamente la verdad. Si es así, levante la mano. Así es. ¿Usted cree ahora? Quede usted con el brazo alrededor de allí, alrededor de ella allí. La dama por aquí, mire aquí. Usted, yo soy un desconocido para usted. ¿Usted cree que soy su siervo? ¿Usted me cree que lo que he dicho es la verdad y que les he dicho la verdad? ¿Usted cree que Dios puede revelarme su problema? Lo que sea, lo que sea. ¿Usted cree que él podría revelarlo? Realmente no es nada que quiero que oremos. Usted tiene una tarjeta de oración. La veo en la mano. Usted es la primera con una tarjeta de oración. ¿Usted cree que Dios me puede decir para qué consiguió la tarjeta de oración? Es para su esposo. ¿Usted cree que Dios me puede decir lo que le pasa a su esposo? Dios no lo toca. Él va a morir. Perdón, repito. Si Dios no la toca, no lo toca, él va a morir. La hermana dice, así es. Él tiene cáncer y tiene problemas de los pulmones. Así es. ¿No es así? Esa es la verdad. Sí, levante las manos, si es cierto. Si usted cree y los demás creen, él puede sanarse. A 84. Aquel hombre sentado a su lado. ¿Usted cree que yo soy su siervo, señor? Si Dios puede revelarme su problema, entonces creerá con todo el corazón. Usted está sufriendo con un problema del corazón. Así es. Si es la verdad, levante la mano. Sí, bien. La dama acá acaba de sacudir la cabeza y ella, así, sentada a su lado. ¿Usted cree que Dios me puede decir lo que está en su corazón o algo que decía en su corazón o algo usted está orando por alguien más? ¿Usted cree que Dios podría revelármelo mientras la unción está aquí y podemos verlo y ver que tiene que ser algo real? Está revelando los secretos del corazón, diciendo que igual como Jesús dijo a la mujer en el pozo, ahora usted también está sufriendo, usted sufre con problemas de la espalda, lo suyo está en su espalda, levante la mano si es la verdad. Sí, 85. Ahora la dama a un lado de ella que está llorando con la bolsa en el bolsillo, un vestido supuesto, cabello oscuro, rellenita, míreme. ¿Usted cree que yo soy el siervo de Dios? ¿Usted cree que podría ser así desde aquí?
Si lo cree, usted está sufriendo con alta depresión de sangre. Si es así, levante la mano. Bien, crea y puede ser sana. La dama a un lado de ella. ¿Qué piensa usted, hermana? Mire hacia acá, a mí. ¿Usted cree que yo soy el siervo de Dios y, o su siervo? Si lo cree con todo el corazón, ¿usted cree que Dios me puede describir así como la mujer en el pozo? Cuando Jesús y la mujer se reunieron, ¿que podría decirme lo que sea su problema? Sí, ¿lo cree? ¿Le ayudaría a creer? Mire, usted tiene algo grave, es un hijo, un niño, y aquel niño tiene un nerviosismo mental. Está en casa, así es. Si es así, levante la mano. Crea con todo el corazón, el niño se sanará. Usted crea. 86. La dama a un lado allí, ¿usted cree, hermana, con todo el corazón? ¿Usted cree que soy su profeta, su siervo? ¿Usted cree que es Jesucristo? Solamente por un don de quién. La profecía es un don, ¿saben? Es un don de Dios, está ordenado todo hacia atrás antes de que empezara el mundo. Tiene que ser ordenado para este día. Usted no tiene manera de saber lo que es. Dios solamente lo identifica e interpreta su palabra. ¿Usted cree que así es lo que ha escuchado? ¿Usted cree que yo? Si yo pudiera decirle lo que le pasa, usted sabe que no sería yo, tendría que ser otro. Solamente mi voz, pero alguien más usándola. Igual como este micrófono, es mudo hasta que algo habla por él. Somos desconocidos, ¿ven? Yo perdí él. Aquí está ella, sí, señor. La dama está sufriendo con una condición de anemia. Está en su sangre. Si es así, levante la mano, dama. Así es. Usted también está orando por este pequeño en el fin de la fila. Es su hijito sentado allí, el fin de la línea de la fila. Si es así, mueva la mano. Si Dios me puede decir lo que le pasa a su hijito, ¿creerá con todo el corazón que Dios me hable y que es la verdad? Él está sufriendo con una condición extrema del nerviosismo. Así es. ¿No es así? Entonces ponga la mano en él y crea con todo el corazón y se sanará. 87. Les reto a creerlos. Así dice el Señor Dios. Texas, si te mueres en el pecado, te mueres sin mi sangre sobre ti. Recuerde, su sangre no está sobre mí. Allí está la verdad. Esto es Jesucristo identificado. Línea de oración, donde sea que esté. Crea en el Señor Jesucristo. ¿Lo hicieron? ¿Están convencidos? ¿Están completamente convencidos que tienen que ser Jesucristo de acuerdo a la palabra de promesa en este día? Levanten las manos todos que están completamente convencidos que es el Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. 88. Yo sé que han sido enseñados. Han sido enseñado algo cada uno y yo veo que es el tanta unción. Puede mecerlo por donde sea ahora. Ven, han sido enseñados que deben de poner las manos en los enfermos. Esto es una tradición. Está bien, Jesús lo apoyó. Pero el romano es lo que he estado intentando de hacer que entiendan en esta manera, en esta semana. No soy digno, dijo el romano, que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. ¿Ven? Si alguien pone las manos sobre usted, entonces el hermano tal y tal puso las manos sobre mí. Gloria a Dios. Yo voy a pedir a los ministros creyentes que vengan aquí para que no sean solamente en mis manos. Es justo lo que dijo Jesús. Pondrán sus manos en los enfermos. Vamos a orar por los enfermos, cada uno. ¿Cuántos tienen tarjeta de oración allí por todo el edificio? Déjenme ver las manos. Sí, los prometidos. Los prometimos ahora. Tenemos media hora para cumplirlo. Yo voy a pedirle, ¿cómo deberíamos hacer esto, hermano Perry? ¿Tiene usted alguna sugerencia desde este lado por aquí? Que esta fila aquí afuera, que tienen tarjeta de oración, se paren allí en la pared. Ir para allá y pararse en la pared. Un hermano habla con el hermano Branja acerca de la línea de oración. Bien, señor, está bien, párese en aquel lado. Todo, desde el centro de aquí. Desde ahora, ustedes párense en el pasillo, ¿ven? Solamente párense en el pasillo, los de este pasillo. Este centro aquí, párense en el pasillo.
los de aquel lado, párense de aquel lado, los por aquí, párense aquí en medio, en este lado, y los que están en aquel lado, párense allí, y solamente siguen sus líneas como vienen. Así es, ellos estarán allí bajo instruyéndoles qué hacer. 89. Estoy preguntando, ¿está bien esto, hermano Perry? El hermano Perry Green dice, claro, yo estoy pidiendo a los ministros que creen en Cristo, que Cristo sanará a estos enfermos por la imposición de manos y seguir sus mandamientos. Estoy pidiendo que vengan aquí y se paren conmigo si creen que esto sea la verdad. Cualquier ministro evangélico, si es un metodista, bautista, presbiteriano, luterano, sacerdote, católico, lo que sea, si usted cree que Jesucristo sana a los enfermos y comisionado a sus discípulos que ponen las manos en los enfermos, pues sana su sanidad, pueden venir. Pues un hermano dice, diga a todos que vayan atrás. El hermano Pierre Green dice que todos los que quieren orar, oración, vayan atrás. Ahora vayan atrás y sigan alrededor, ven, todos los que están en esta fila ahora. Regresen y tomen su lugar, sigan alrededor por allá. Y luego regresen otra vez a su lugar tan ordenado que puedan ser. Me pregunto, hermanos, si deberíamos bajar allí. Yo pienso que es una buena idea. Ahora, mejor dejar el micrófono aquí. Roy, tú párate aquí en un lado del micrófono. Oh, sí, tú deberías bajar conmigo, ¿ves? O menos que quieras pararte aquí. Bien, Roy, tú párate aquí entonces, ¿bien? 90. Ahora se van. Ahora quiero, no se vaya nadie, por favor, ¿ven? La misma cosa por la cual hemos estado orando. Ahora dice, hermano Branham, ¿por qué trajo a todos estos ministros aquí? Yo voy a ir también con ellos, pero yo, ven. ¿Ven lo que es? Ellos tienen tanto derecho de orar por los enfermos que yo, o cualquier persona lo tiene, tanto como orar Robert o cualquier jerarquía, no importa quién sea, ellos tienen tanto derecho de orar por los enfermos como Pedro, Santiago, Juan, Mateo, Lucas, que cualquiera de ellos. Ellos son ministros llamados por Dios. Por casualidad veo a dos o tres hermanos aquí que conozco personalmente que tienen ministerios de oración, que tienen ministerio de orar por los enfermos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Y para finalizar este glorioso mensaje titulado Influencia, servicio realizado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, del día 15 de marzo del año 1964. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 91 al 99. Amén. Hermanos, finalizamos la lectura del mensaje Influencia, párrafo 91. Ahora, mientras está formándose por aquí, yo quiero, ¿cuántos en esta congregación están completamente convencidos, con todo el corazón, que creen que es la voluntad de Dios sanar a aquellas personas? La congregación se regocija y dice, amén. Claro que sí, ciertamente es la voluntad de Dios sanarlos. Ahora, ¿cómo se sanan? Ahora, si Él estuviera aquí, Él mismo, Él no podría hacer más de lo que ha hecho justo ahora. ¿Creen esto? La congregación dice, amén. Justo lo que ha hecho ahora, esto es lo que haría, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos saben que San Juan 5:19 dice esto? El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. ¿Cuántos saben eso? La congregación dice amén, pero lo que ve hacer al Padre, esto hace el Hijo. ¿Creen esto? Amén. Entonces, Jesús nunca obró ni un milagro hasta que el Padre le mostró por una visión lo que debería hacer. Esto es su propia palabra. Si no es así, entonces todos somos perdidos. No sabemos dónde estamos. Allí lo tienen, ¿ven? Sus palabras son infalibles. 92, miren, a él pasar por el... miren a él pasar por el estanque de Bethesda unas horas, como una hora antes que esto.
Allí había grandes multitudes de cojos, ciegos, lesionados, marchitados. ¿Cuántos saben que esto es la verdad? Y él nunca tocó a ninguno de ellos, pero aún él era un Dios de compasión. ¿Creen que él tenía compasión? La congregación dice amén. Dejar a aquella madre con un bebé retrasado, aquel padre, aquel pobre padre ciego, clamando que alguien le meta al agua cuando está agitada. Dios de compasión, ¿ven? La gente no sabe lo que es la compasión. Ellos mezclan el amor filio con el amor ágape. Son dos amores completamente diferentes. La compasión es la misma cosa. Deseos y compasión son diferentes. Pero miren, él fue a un hombre que tenía quizás un problema de la próstata o quizás era tuberculosis. Era retrasado. Lo había tenido fueron 38 años que lo había tenido. No lo iba a matar. Y él fue a este hombre y dijo, ¿quieres ser sano? ¿Cuántos saben que esto es la verdad? Y dejó al resto de la audiencia tirado allí. ¿Qué tal si hiciera esto en Vermont hoy? Oh, vaya, ya no tiene nada la sanidad divina entonces, ¿ven? ¿Ven? Ellos no entienden. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hago nada al menos que el Padre me muestra primero. Pero muchos solamente se permanecieron en su sombra y se sanaron por su propia fe. Una mujercita tocó su manto y se sanó. ¿Cuántos saben esto? La sanidad se basa en su fe. La identificación de Dios se basa sobre la promesa de su palabra. Pero su fe en su identificación es lo que le sana. Si no, no importa. El hombre más santo de todo el mundo podría pararse aquí y orar todo el día y no serviría para nada hasta que usted lo crea enfáticamente por sí mismo. Jesús podría estar parado aquí él mismo, en el cuerpo encarnado, poner las manos sobre usted y aún así no se sanaría. ¿Cuántos saben esto? Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esto es la escritura. 94. Entonces, ven, ustedes que están en la línea de oración, tienen que ser su fe en la palabra. Ahora, si ve a Dios hacer lo que ha hecho, miren, déjenme dar solamente un pequeño testimonio mientras están alistándose. Escuchen con atención. Hace dos noches, hay un pequeño ministro por aquí en algún lado. Lo vi aquí hace poco. Se llamaba Martín. Olvido, él es uno de los patrocinadores, justo aquí. Casi para la medianoche, cerca de ella, alguien me despertó en mi cuarto. Un hombrecito llorando, un pequeño ministro. Su bebé se acababa de fallecer. Las lágrimas corriendo por sus mejillas. Él está de allí en, ¿cómo se llama el pueblo donde viven? Alguien dice Missouri. Missouri. ¿Por dónde? Warder, Missouri. Warder, Missouri. Yo conozco al muchacho. Yo conozco a su hermano también. Son amigos míos. Este hermano entró allí con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Dijo, hermano Branham, acabo de llamar, mi esposa me acaba de llamar, mi bebito dejó de respirar. Puso las manos sobre mí y dijo, hermano Branham, yo creo que la palabra del Señor está contigo. Oh, ¿cómo es que Dios podría, justo como, más ahora, Señor? Si hubieses estado aquí, mi hermano ni habría muerto, ¿ven? Él no estaba confesando a mí. Él estaba confesando la palabra del Señor, ¿ven? Que yo estaba predicando la verdad. Él dijo,
Yo creo que la palabra del Señor está contigo. Solamente pídelo. Mi bebé vivirá. 10 minutos después, su bebé estaba respirando normalmente. Está bien ahora. Amén. 95. Mi hijo parado aquí en algún lugar, Billy Paul, él había salido para hablar con él. Y yo estaba allí en mis pijamas. Y en unos minutos él regresó, dijo, papá, papá, mira aquí. Y su garganta se hinchó y estaba rojo, con una gran marca, así de grande. Dijo, una gran araña negra con una mancha roja. Yo estaba parado allí, estaba hablando con Juan y me picó allí. Y mira allí, te está hinchando. Yo dije, oh, Billy, quizás una viuda negra. Y dije, mira tu garganta, cómo se ha hinchado. Puse la mano allí, dije, Señor Jesús. 10 minutos después no había ni se veía que había una marca allí. ¿Ven? ¿Qué es? ¿Ven? Alguien entró el otro día y dijo a la oficina. Y uno de los oficios salió. Y dijo, diga al hermano Branja que solamente diga que mi hijo. Él dijo, yo creo sí lo que usted dijera, pero ven, yo no puedo decirlo hasta que él me diga. Pero aquí tengo la palabra que dice esto. Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, Dios no puede hacer estas cosas y dejarle a usted allí plantado. Usted tiene que, si usted cree la misma cosa, pasará con usted. Pero uno tiene que creerlo, no solamente fingirlo. Uno tiene que creerlo. Ahora, oremos primero todos juntos. 97. Quiero que cada uno de ustedes, mientras los hermanos se paran aquí en este micrófono, yo voy a bajarme allí para que pueda poner las manos sobre ellos también. Son mi gente. Son las estrellas de mi corona, igual como lo son en la tuya, mis hermanos ministros. Yo voy allí porque los amamos y son los hijos de Dios. Vamos para ayudarlos. Ahora oremos. 98. Señor Jesús, el hombre que podría decir que tu presencia no está aquí, habría algo mal mentalmente, igual como un hombre que no quisiera aceptar la luz del Señor, la luz del sol. Alguien le dice que está brillando el sol, él corre al sótano y cierra la puerta y dice, no quiero creerlo, no quiero creerlo. Bueno, nosotros sabríamos, Señor, que algo está mal mentalmente con el hombre. Y así el hombre que cierra su corazón en la luz de la palabra de Jesucristo, siendo manifestado, dice, yo no lo creo, hay algo espiritualmente mal con el hombre. Entonces sabemos que tú estás aquí, Padre. Sin duda, nosotros lo creemos. Vemos tus huellas, vemos tus marcas, vemos tu palabra. Hay cientos parados aquí en esta línea de oración y un hombre fino de Dios parado aquí, gran guerrero de la fe. Estoy bajando para poner mi hombro junto con ellos, Señor. Cuando estos enfermos pasan por esta línea de oración, que cada uno sepa que no es solamente pasar por algún hombre. Vienen bajo la cruz de la promesa. Que vayan de aquí sanos, salir regocijando, sanándose. Decir a su pastor que esto cause un avivamiento chapado a la antigua, alrededor en estos países. Señor, traer muchas almas a ti, Señor. Son tuyos. Ayúdalos, sánalos. Te pido en el nombre de Jesucristo. Quiero que todos ahora tengan los rostros inclinados orando. 99. Y quiero, como ustedes escuchen, la línea de oración ahora. Cuando pasen, igual como si estuvieran debajo de la cruz, crean con todo lo que tienen. Salgan de allí regocijando, feliz, diciendo, gracias Señor, creo en mi sanidad. Y si no creen esto, entonces mejor que tomen su asiento, porque no va a servir para nada.
quiero que toda la congregación, todos, solamente irse corriendo hacia el cielo, así, en la presencia de Cristo. Señor Jesús, revélate a nosotros ahora. Sana a estos enfermos. ¿Quieren hacerlo? La congregación dice amén. Hermano Border, mientras cante solo creer. Deja esto allí, no lo necesitamos. Un hermano pregunta acerca del micrófono. ¿Vas a dejarlo aquí? Sí. El hermano Branham y los ministros bajan ahora y oran por todos los que pasan por la línea de oración, mientras el hermano Roy Border dirige la congregación en cantar solo creer. Parte vacía. Solo creer. Levantemos las manos ahora. Todo es posible, solo creer. Ahora digámoslo así. Ahora creo yo. O ahora creo yo. Todo es posible, ahora creo yo. Ahora creo yo. O ahora creo yo. Todo es posible, o ahora creo yo. Ahora que los vuelva a ver, quiero dejar a Texas viendo que estén gritando las alabanzas de Dios. Levantemos nuestras manos y demos gloria a Dios, cada uno de nosotros. La congregación grita gozosamente y alaba a Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Influencia. Servicio realizado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, el día 15 de marzo del año 1964. Que quede guardado en cada uno de nuestros corazones y que el Señor Jesucristo nos bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Es realmente para nosotros un privilegio de seguir conociendo estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Siguiendo el orden cronológico de la lectura de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde y noche se titula Señor, quisiéramos ver a Jesús. Servicio realizado en Denman Springs, Los Billy, Estados Unidos, del día 18 de marzo del año 1964. Iniciamos a mucha honra la lectura de este glorioso mensaje. Párrafos 1 dice: familiarizar a la gente con lo que intentamos hacer. Ahora lo que intentamos hacer, recuerden, es ver a Jesucristo tan presente que el corazón de cada creyente estará estimulado. Su fe, que Él extenderá la mano y se agarrará de Dios y por lo que tenga necesidad. Porque todo lo que necesitamos en esta jornada de la vida está en Cristo. Párrafo 2. Igual como sus árboles aquí, todo lo que necesita este árbol es un árbol de manzana. ¿Alguna vez ha pensado en esto? Cuando ni siquiera esté a una pulgada de altura, cada manzana que jamás estará en el árbol está allí adentro. Mil fanegas.
Si hay tantos así, digamos 500 fanegas de manzana salir de un árbol, todas las 500 fanegas estaban dentro de él cuando fue plantado. Si no, ¿de dónde vinieron? Ven, ven, uno solamente lo planta y luego tiene que sacar agua, sacarle de la tierra. Y tiene que sacar hasta que consigue más de su porción. Luego brotan ramas, brotan hojas, brotan flores, brotan manzanas. Ven, los brota, no los saca desde afuera, las brota. Entonces, pues yo pienso que Cristo es la fuente inagotable de vida. Y cuando estamos plantados en Él, todo lo que hacemos es beber de aquella fuente de la vida y brotamos todo lo que necesitamos en esta jornada. Amén. Todas las cosas que necesitamos están en Él y estamos plantados en Él y sacamos de Él, y Él es la inagotable fuente de la vida. Párrafo 3. Pongámonos de pie ahora, si quieren, solamente un momento de reverencia mientras leemos la palabra de Dios. Padre nuestro, para nuestro pequeño tema en esta noche, como está cerca de la temporada de la Cuaresma o el Viernes Santo, me gustaría leer una porción del Evangelio de San Juan, empezando con el versículo 12 y el capítulo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Y halló Jesús su asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y cada testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Párrafo 4. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Inclinemos los rostros mientras oramos. Ahora, en este momento solemne, con los rostros inclinados después de leer esta palabra, hay algunos de aquí que les gustaría ser recordados en esta oración y quieren que Dios haga algo por ustedes en el tiempo de esta reunión o hasta esta misma noche. ¿Podría hacerlo a saber mientras levanta la mano? Él sabrá lo que está debajo de su mano. Párrafo 5. Nuestro Padre Celestial, ahora estamos acercándonos a tu palabra. Nos acercamos con reverencia y con oración, con las cabezas inclinadas y los corazones inclinados, porque sabemos que tú siempre estás fiel a esta palabra. Ahora oramos que nos separes de las cosas y preocupaciones de la vida y de este mundo, que podamos servirte con corazones puros y limpios, lavados en la sangre del Cordero. Te pedimos, Señor, en esta la hora que podía brotar un gran avivamiento aquí en esta parte del país, si así es, Señor, estamos aquí para servirte en cualquier manera que podamos y solamente unos cometemos a ti para aquel servicio, y que algo pueda acontecer, Señor, que moverá los corazones de la gente, y podría ser que la reunión sea solamente para unos pocos que todavía estén esparcidos aquí alrededor, que quizás pueda ser que el último miembro del cuerpo de Cristo será agregado justo aquí en Luisiana. Y luego las puertas estarán cerradas.
Nosotros no sabemos exactamente qué, Señor, solamente estamos moviendo con cuidado, vigilando a cada paso. Y oramos, Padre Celestial, que sanes a todos los enfermos y afligidos. Mientras yo vea acostado aquí un pobre niñito afligido y la gente acostada alrededor, enferma y necesitada, Dios, que puedan dejar de ver a sus aflicciones en esta noche, por esta semana que viene, y que no haya ni una persona débil entre nosotros al cerrar esta reunión. Bendice a los ministros, Señor, y a su fina cooperación y las cosas que están haciendo para juntarse. Que la gente se dé cuenta de que este es el corazón de su pastor, para intentar de meter todo y cada don y todo lo que puedan que sea honrado por Dios, para que pueda ayudar a su congregación para ver y creer y creer. Concédelo, Padre. Perdona a nuestras transgresiones. Concede cada petición debajo de estas manos en esta noche, Señor. La mía levantada. Tú conoces mi corazón. Es la oración para la gente. Que Jesús sea conocido entre nosotros, Padre. Danos un gran derrame de sus bendiciones. Y cuando salgamos de aquí esta noche, que podamos decir como lo que vieron de Emaús. Aquel día, después de la resurrección, mientras estamos entrando en esta temporada santa, no ardía nuestro corazón en nosotros, dijeron mientras nos hablaba en el camino, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 7. No para predicar o tomar mucho tiempo, pero solamente para poner en orden unos pocos pensamientos aquí, ahora antes de llamar la línea de oración. En unos 25 minutos, supongo, llamaré la línea de oración para orar por los enfermos. Y ahora, cada noche, el Señor Borde y ellos estarán intentando de explicarles cómo y cómo agarrarse de una sanidad, y así. Y recuerden, no estamos aquí solamente intentando de representar a la sanidad divina. Estamos aquí para representar a Jesucristo y la sanidad hasta en Él, y cada atributo de Dios está en Él, y nosotros, Él ha comprado nuestra salvación, nuestra sanidad y todo lo que tenemos. Y la sanidad es algo menor, y uno nunca puede enfocarse en algo menor. Nosotros sabemos de esto, entonces estamos, pero estamos intentando. Jesús usó unos 86% de su ministerio, estaba sobre la sanidad divina. Que Él pudiera atraer la atención de la gente, luego explicar que su propósito estaba allí. Y esta es la misma cosa. Estamos intentando de continuar su ministerio en la mejor manera que sabemos, creyendo que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 8. Ahora, sabemos que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así que Dios y su palabra es la misma cosa. Es Dios en forma escrita. Uno no es más que su palabra. Dios no es más que su palabra. Entonces, esta gran festividad a la cual nos estamos aproximando aquí ahora en esta temporada, esta Cuaresma, como lo dicen, y aproximando al Viernes Santo y luego el día de Pascua, una semana hasta la Pascua, yo creo, entonces estamos acercándonos a esto. Y pensaba leer esta escritura que estos griegos con los corazones hambrientos vinieron para adorar en la fiesta de la Pascua. Y ellos no sabían que era el Cordero de la Pascua, Cristo lo iba a hacer. Pero sus corazones estaban hambrientos, ellos querían verlo. Ellos habían escuchado tanto de Él y sabían de las grandes cosas que habían escuchado que Él hizo. Y entonces, sin duda, llegando a esta fiesta, deben de haber leído mucho en la Escritura de lo que era Él y su naturaleza y lo que Él haría cuando venía. Entonces ellos querían ver. Ellos vinieron a sus discípulos. Y les fue dado el privilegio de verlo por la buena voluntad y el ministerio de los discípulos. Ellos fueron traídos a su presencia por sus siervos. Párrafo 9. Y ahora, si Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y estoy seguro que aquí en Botán Roque, que estamos igual de hambrientos de ver a Jesús como ellos estaban para verlo en aquel entonces, yo
Cada hombre con la mente sana que escucha del Señor Jesús está ansioso de verlo. Oh, cuando primero oí hablar de Él, cuando era un niño, casi no podía aguantarlo. Yo pensé, si Él es Dios, Él siempre era Dios, Él siempre será Dios. Entonces, intentando de ponerlo en algún gran tiempo en el pasado o algún gran tiempo que viene, esto solamente es la naturaleza del hombre. El hombre siempre alaba a Dios por lo que hizo, espera lo que va a hacer e ignora lo que está haciendo. Esto es solamente la naturaleza del hombre. Siempre ha sido así y sigue así en esta noche. Párrafo 10. Pero ahora, estos griegos querían verlo y nosotros queremos verlo. Bueno, ahora, si Él ha resucitado de entre los muertos y no, Él no está muerto. Él está vivo. Y si Él está vivo, como la Escritura dice que lo es, entonces, ¿por qué no podemos verlo? Nosotros tenemos el derecho de pedirlo. Recuerden, Él dijo, todavía un poco más y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros, hasta dentro de vosotros, hasta el fin del mundo. El mundo no me verá, pero ustedes me verán. Y ahora si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces ¿por qué no pudiéramos verlo en nosotros? Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando que hemos iniciado en esta tarde y noche este glorioso mensaje titulado Señor, quisiéramos ver a Jesús. Servicio realizado en Denham Spring, Luisiana, Estados Unidos, del día 18 de marzo del año 1964. A continuación, hermana Erika, tenemos un tiempito más de tiempo. Párrafo 11 al 15. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lectorar el nuevo mensaje. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Del año 640318, párrafo 11. Ahora, si yo fuera a ir a las diferentes ideas que hemos tenido, y recuerden que Dios nunca hace nada fuera de lo que Él ha prometido hacer. ¿Ven? Él siempre hace la promesa y luego viene para cumplirla. Dios, en el principio, conociendo el fin del comienzo, porque Él era el infinito, todos sabemos esto, Él es omnipresente, omnipotente e infinito. Ahora, si Él es infinito, entonces Él sabía todas las cosas y ahora, y omnisciente. Noten, entonces Él asignó sus escrituras por las edades y por venir. Y luego, cuando llegaba a esta edad, pues siempre intentamos de averiguar las cosas de manera que pensamos que es correcto, pero usualmente si Dios ha hecho una promesa para aquella edad, su manera normal de hacer cualquier cosa y nunca cambia en hacerlo. Recuerde, Dios nunca cambia su manera porque esa es la razón por la cual definitivamente podemos colocar a nuestra fe en lo que Dios dijo que era la verdad, la Biblia. Ahora uno tiene que colocar a Dios en algún lugar. Párrafo 12. Ahora, si Dios fuera a juzgar al mundo y lo hará, si yo dijera a los católicos franceses, ¿por quién creen que lo juzgará? La Iglesia Católica Francesa. El católico romano cree que lo juzgará por aquellas iglesias. Los ortodoxos católicos, ortodoxos y griegos creen que lo juzgará por esto. El metodista diría, nuestra iglesia. El bautista, nuestra iglesia. La pentecostal, ¿ve? Serían tan confusos hasta que uno no sabría qué hacer. Pero Él dijo que juzgaría al mundo por Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra, entonces juzgará al mundo por la palabra. Ahora, la Biblia es la revelación entera de Jesucristo. Esta es la revelación. Nada debe ser añadido ni quitado de esto. Lo mismo será quitado nuestra parte del libro de la vida, si añadimos o quitamos de ella. Esta es la palabra de Dios y nosotros la creemos. 13. Ahora, cada generación, cuando la iglesia usualmente lo revuelve tanto y todo, hasta que cuando llega la hora para que la palabra se cumpla, están viendo hacia atrás o alguna otra generación muy atrás, lo que pasó en algún otro día lejano y fallan de ver lo que ha pasado en aquel día. Ahora, ustedes católicos, como fallaron de ver a aquellos santos, ¿qué tal de Juana de Arco, una francesa? ¿Podría levantar eso, como es que un territorio francés?
Recuerden, el sacerdote la quemó en la estaca como una bruja. Ella era una bruja porque la niña era espiritual. Veía visiones y así. Y ustedes la quemaron como una bruja. Luego, después de tiempo, cuando vieron su horror, exhumaron los cadáveres de aquellos sacerdotes y los echaron al río como penitencia. Pero, ¿ven? Ya había pasado. 14. Y así es de siempre. Nos pasa y no lo vemos. Hasta los discípulos. Jesús dijo una vez, hablando con ellos, ellos dijeron, ¿por qué, pues, dice las escribas que es necesario que Elías venga primero? Él dijo, ya ha venido y no lo conocieron. Y ellos entendieron que era Juan Bautista, hasta aquellos discípulos. Aquella voz en el desierto, y Malaquías 3, siendo cumplido, pues, pasó justo enfrente de ellos y nunca lo entendieron para nada, ¿ven? Y es posible que nosotros podíamos ver que pase por encima de nosotros y fallamos de verlo. La manera de Dios es siempre, ahora, si viniera en un sistema entero o alguna cierta organización como protestante, metodista, bautista, pentecostales, o alguna de sus denominaciones lo produjera, ellos lo creerían. Bueno, entonces los otros no tendrían nada que ver con ello. Así que Dios nunca trata en tiempos así con ninguna organización. Él nunca lo hizo. Él siempre trata con un individuo, una persona, usted. Solamente aquella persona singular. Es usted, entre usted y Dios, no entre su organización y Dios. Entre usted, como un individuo. Dios siempre lo hace de aquella manera. Siempre lo ha hecho. 15. Ahora, la Biblia dice, Él no hará nada sin que lo revele a sus profetas, sus siervos, los profetas. Siempre muy parecido al tiempo de Elías y de Moisés. Y todos los demás tiempos. Ellos revelaban. Ahora, había sido escrito en la Escritura que un día Dios iba a darle una super señal, una gran señal, una señal eterna. Una virgen iba a concebir y luego iba a nacer un niño. Nosotros lo conocíamos como el Mesías. Todas las Escrituras, todo desde Génesis para arriba, se habían unido para la venida del Mesías. Los profetas eran parte de la palabra. Jesús dijo que eran llamados dioses. Y así eran, mientras la palabra de Dios fue traído a ellos. Él dijo, ¿cómo me pueden condenar cuando digo que soy el Hijo de Dios? Y ustedes, está escrito en su ley, a los cuales vino la palabra de Dios. Ustedes lo llaman dioses, ¿ven? Él no eran los profetas, era la palabra de Dios. Y es la misma cosa ahora. Y era Jesús, la misma cosa, la palabra de Dios manifestada. Y esto siempre es la luz de la hora. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo. Vamos a culminar este glorioso compañerismo, si Dios permite, el día de mañana. Continuaremos a partir del párrafo 16 de este mensaje titulado Señor, quisiéramos ver a Jesús. Servicio realizado en Denman Spring, Luisiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1964. Nos despedimos con una oración. Tenemos a nuestro hermano Arcadio acompañando en este compañerismo y nos va a despedir. Que Dios le bendiga, hermanos. Vamos a orar para despedirnos de este compañerismo, dando gracias a nuestro Señor por concedernos estar en tu compañerismo con tu palabra y con aquellos hermanos que compartieron, y también con aquellos hermanos que están conectados, dando siempre gracias a nuestro Señor por todas las cosas que Él nos provee día a día. Y también quisiera dar gracias, Señor, por lo que nuestro mensajero, mi mensaje de influencia, nos dice, que el alimento natural que comemos día a día nos da un crecimiento y crecemos hasta un cierto punto de una cierta edad. Pero luego de ahí nos detenemos, comemos el mismo alimento, tomamos el mismo alimento día a día, pero nuestro cuerpo empieza, ya no tiene esa fuerza, ya no tiene ese mismo estímulo de crecer y crecer, sino de detenerse y descender. Pero Señor, tú nos has provisto para este día, en Apocalipsis 10:8 al 11, un alimento que ese alimento nos lleva a comer y a comer día a día,
para crecer y crecer y crecer, de justificación a santificación, de santificación a bautismo del Espíritu Santo. Y no nos detenemos ahí, sino que nuestro mensajero tomó el camello que Rebeca dio de beber para llevarla al encuentro con su novio Isaac a una boda. Es ese mismo Espíritu Santo que ha venido no para quedarnos detenernos aquí, sino para llevarnos a una boda y no quedarnos ahí como este mundo natural llega y consigue hasta llegar a una boda y se detiene. Nosotros, Señor, tú nos estás llevando a una boda, a una boda para eternidad, Señor, y es por lo cual, Señor, queremos cada día a día tomar de este alimento y comer, como dijo Josué 1:8, de día, de noche, al acostarnos, al levantarnos, y a todo momento. Y solo nos pides una cosa, Señor, que nos esforcemos y que seamos muy valientes por esto, hermanos. Te ruego a nuestro Señor para que cada uno de nosotros permanezcamos en esta palabra, porque ella no se va a detener. Ella ha venido para sacarnos de este mundo a eternidad. Gracias, Señor, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que bendiga a aquellos hermanos que compartieron y también para aquellos que estuvieron conectados. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo les bendiga ricamente. Eres Jehová sana, la enfermedad en el Señor, el Señor nuestro dolor, y por su llaga nosotros. Yeah.
nuestras vidas. Porque tú eres el Señor, el Señor. Dios está dando a nuestras vidas.